La Federación Española de Pelota, el Real Club Náutico de Tenerife y la Liga Sports les ofrecen este partido. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días desde el Real Club Náutico de Tenerife, donde estamos en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, para ofrecerles la jornada de semifinales, tanto de paleta goma como de frontenis, en esta décima edición del Campeonato del Mundo Sub-22, en estas modalidades en frontón de 30 metros. Está a punto de comenzar, lo hace ya la primera de las semifinales en categoría femenina, México-Francia. Por México, Laura Selén Puentes Villalobos, por Francia, Naya Okafraén. Se están disputando ya una plaza en la primera final. Una jornada en la que les vamos a ofrecer en directo los cuatro partidos de semifinales, los dos de paleta goma, tanto masculino como femenino, el que ya ha arrancado, y es la jornada de tarde les ofreceremos también los encuentros de semifinales de frontenis, también en categoría masculina y femenina, con México y con España como las únicas selecciones, los únicos países que han metido representantes en cada una de las modalidades, también en masculino y femenino. Acaba de comenzar, como decíamos, el choque entre México y Francia. El primer punto que se marcha fuera va a ser punto para Francia, en una jornada en la que en esta mañana nos va a acompañar, ya lo ha hecho en las primeras jornadas del campeonato, Jorge Regosa, pero también saludamos a Mónica Hernández, jugadora en activo, internacional absoluta y subcampeona mundial en esta misma categoría, sub-22 en Palencia, la edición de 2015. Jugadora a la que ya saludamos. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, pues una jornada apasionante en el que se ha acabado la fase de grupos y empieza lo importante. Sí, bueno, yo creo que llega la fase en la que los nervios están a flor de piel. Hemos visto muy buenos partidos en grupo, pero está claro que la semifinal de un mundial impone, y aquí tenemos a dos jugadoras que han demostrado, ellas y sus compañeras, que son dos países totalmente competentes para estar en una cita como esta y en una fase eliminatoria. Y bueno, esperamos un partido igualado y a ver qué nos depara. Pues de momento el primer punto que caía del lado de Francia, error de Laura Selén Puentes. Ahora la pide México. Mira colegiado a su auxiliar para ver qué le dan punto. Al final va a ser el primero para combinado Azteca 1-1. Jorge Regosa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Bueno, pues se acabó, como decíamos antes con Mónica, la fase de grupos. Empieza lo más importante, que es buscar un puesto en la gran final. Sí, bueno, a mí personalmente me encantan las semifinales. Son partidos siempre un poquito más bonitos y más reñidos de lo normal. Las finales al final son más complicadas, difíciles de jugarlas. Las semifinales, sin embargo, bueno, pues tienen ese puntito de buscar el pase a la final, y veremos qué tal hoy. Ahí ha estado atacando a la mexicana, responde muy bien en la defensa Naya Okafraén. Quiere dominar el punto Laura Selén. Ahora se le ha marchado, es el segundo punto para México, toma la delantera la selección azteca, Laura Selén, que bueno, ha dominado ahora el punto. Sí, bueno, México siempre ha sido una potencia muy fuerte, especialmente en las modalidades de 30 metros, y Laurita es una jugadora que cuenta con una experiencia internacional envidiable para la edad que tiene, porque tanto a nivel absoluto como sub-22 lleva muchas competiciones encima, y eso puede hacer que su mentalidad no decaiga en ningún momento del partido. Pues ahí estaba el servicio, Laura Selén Puentes. La devuelve, se le quedaba corta a Naya Okafraén. Buscaba esa doble, se le marcha fuera. A la jugadora francesa, había contraatacado bien, pero se le fue. Sí, bueno, había apretado muy bien el punto a la jugadora mexicana desde el saque, dos bolas profundas que tuvo que responder con dificultad la jugadora francesa, y al final se ha jugado una bola que no le ha entrado. Yo creo que debido al haberse cansado tanto durante el punto, al haber tenido que correrlo todo el rato. Al servicio de nuevo México, Laura Selén Puentes Villalobos. Thank you.
esa doble muy arriba a la que respondió Naya. Se defiende la francesa, turno para el ataque de México. Esa se ha marchado arriba. Es punto para Francia, 3-2. Aguantó bien ahora Anaya. Sí, estamos viendo una jugadora francesa muy firme, muy confiada en su juego y que no se achanta, se arriesga y por ahora está dando mucha guerra. A ver cómo continúa el set. Al servicio Francia. Sobre la pared de rebote restó Laura Selem. Se le va a quedar corta ahora a Naya. Es el cuarto punto para México. Está jugando muy, muy sólida la jugadora mexicana. Sí, bueno, estamos viendo que tanto al saque como al resto está dominando el partido. Se está colocando bien en la zona del 5 y está tomando la iniciativa en cuanto puede. Yo creo que esto a la larga le va a venir muy bien. Y si sigue así, yo creo que va a tener el partido medianamente controlado. La francesa tiene que intentar que no domine tanto la jugadora mexicana porque se está plantando muy bien y le está apretando mucho desde media pista. Ese golpeo ahora se le ha quedado muy corto, buscó la profundidad la jugadora francesa. Bueno, 4-3, a pesar de ese dominio, se está manteniendo Naya en partido, a solo un punto y con el servicio. Sí, estamos viendo que la jugadora francesa, aunque la mexicana está muy bien colocada, va a seguir luchando, tiene que coger la iniciativa y bueno, sabemos que es una jugadora valiente, muy joven. Y yo creo que un poco esa ilusión y esa picardía puede llevar a que este partido se iguale cada vez más. Va a tener que trabajar mucho el partido de la mexicana. Ahora el error no forzado de Naya Okafrain es el número 5 para México. Niega con la cabeza Naya Okafrain hablando con su técnico, con Clementín. Laper. El punto estorbó la jugadora francesa a la mexicana ahora, pero estamos viendo, Mónica, que está muy, muy cómoda la mexicana jugando entre 3 y el 5 siempre, sin apenas tener que moverse de la cancha. Sí, Laura ha conseguido hacerse con la posición, está por ahora dominando y vemos que desde que puede toma la delantera, intenta hacer su juego, muy confiada ahí, y si sigue así yo creo que el partido se podrá decantar por su lado, pero estoy segura de que la francesa, como podemos ver, no se rinde y ella sabe que puede luchar el partido y va a continuar arriesgando y plantándole cara, a pesar de que México está muy bien colocado en el partido. Quiso acabarlo rápido Naya Okafrain en esa doble pared. Punto bonito de la francesa. Sí, bueno, muy buen punto ahora de Naya y el anterior, aunque no le entrara, también lo hizo muy bien, ¿no? Sacó, restó a la mexicana y fue a buscar la bola al aire a la doble pared que no le entró. En este caso sí, ahora parece que se asienta en el partido y entra ya la jugadora francesa. 5-4 México en este primer set. Y ahora empata el partido. La jugadora francesa que va a seguir en el servicio. Bueno, es lo que se espera un partido de semifinales, Mónica, que sea obviamente igualado. Sí, sí, estamos en un campeonato de mucho nivel, en una ronda ya muy exigente. Y todos los partidos van a ser de este calibre, todos van a mostrar igualdad. Y está claro que todos los jugadores se quieren meter en la final y van a luchar todos con todo lo que tengan. 10 minutos de partido, llevamos empate a 5 en este primer set. Buena larga de la jugadora mexicana, busca otra vez la doble Naya, se va a la valla, ha forzado ahora la mexicana. ¿Cómo se ha rehecho en el partido Naya? Sí, mira, justo te lo dije cuando estaba por delante la mexicana, ¿no? Que la jugadora Naya necesitaba centrarse mexicana, en pista. Busca otra vez la doble Naya, se va a la valla. Todas las bolas desde el punto 3 que tenía y mira, le han entrado dos dobles, ha fallado uno, pero ya está por encima. Con ese 6-5. Desde muy atrás tiene que golpear la mexicana. Fue muy buena. Para ganar la posición va a buscar la doble alta. Quiere llegar Naya. Muy bien. Lo llega. El apoyo en la valla.
Sigue el juego. Esa bola rápida abajo, se defiende la francesa. Que ahora puede atacar. Ahí lo hace con esa otra doble. Espectacular el punto de Naya. Primero defendiéndose y luego atacando a la jugadora mexicana. Y coge dos puntos muy importantes de ventaja. Sí, se adelanta Francia en el marcador. Estamos viendo una jugadora francesa muy valiente, muy confiada en sus golpes. Y la verdad que el partido está siendo un espectáculo. La grada está muy animada. Y bueno, si Amaya sigue con este acierto, esto va a estar cada vez más igualado y nos depara un final de set muy interesante. Segundo servicio ahora, y eso que estamos todavía en el primero de los partidos. En esta semifinal México-Francia, después turno para España, que se enfrentará a Argentina. Viene con el segundo Naya Okafraín. Arriesgó. Le entró. Sigue el punto en esa doble, se le va a marchar ahora por el pasillo central. Error de Naya. Arriesgó mucho con los servicios y también con este golpe. Sí, en esta modalidad individual las decisiones son muy importantes. Saber seleccionar las bolas es clave y yo creo que la jugadora francesa ahí se precipita un poco, pero con todo el acierto que ha tenido es normal que siga confiando en su doble pared. Segundo servicio para México. 6-7. Va ganando Francia. Esa doble desde muy atrás. No puede llegar Laura Selem. Otro gran punto, además desde muy atrás, desde la línea de 7 de Naya. Sí, bueno, Ley, si vemos 6 de los últimos 7 puntos han sido dobles paredes que se ha jugado Naya. No le han entrado 2, le han entrado 4. Favorable, está siendo favorable el balance y está por encima. Está haciéndolo muy bien, teniendo una táctica muy clara, haciendo correr a la jugadora mexicana y muy bien Naya ahora. Está sacando de la zona central a la jugadora mexicana, que tiene que correr una y otra vez detrás. Oscar, esa bola alta. Quiere hacer correr a la francesa Laura Selem. Ahí la quiere cortar la doble. Ah, esa sí, es verdad que no puede llegar Naya. Cierra puños la jugadora mexicana. Se la ha devuelto. Sí, la verdad que estamos viendo un partido con muchos golpes ganadores. Las dos jugadoras están siendo muy valientes y eso la agrada, lo agradece. Está siendo un espectáculo y a ver cómo continúa, porque la verdad que en ningún partido hemos visto tantos golpes ganadores y tantos aciertos. Ahora se le vuelve a ir al pasillo a la jugadora francesa. Bueno, empate a 8. Esto es una semifinal de un campeonato del mundo. Y hay tiempo muerto de Francia. Bueno, lo pide yo creo que de manera también inteligente Clementín, porque bueno, dos puntos seguidos de la mexicana que se estaba viniendo arriba. Sí, bueno, y además siempre se agradece, ¿no? Cuando es un partido tan igualado que se haga el punto tan rápido. Ahora ha fallado el resto de las jugadoras francesas y eso la jugadora mexicana seguro que lo ha agradecido mucho, ¿no? Está siendo un partido muy igualado, 8 iguales y nos espera un final de set bastante, bastante bonito. 8-8. En este primer set, y la gente que sigue entrando a las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, recuerden, en la primera de las semifinales del día de hoy, estamos en Paleta Goma, México-Francia. Cuando acabe este partido será el turno también en femenino para España-Argentina. Cierto. Hay un error, ahora aquí lo corregimos. Bueno, este empate a 8, ¿qué le puede estar diciendo Clementina ahora a su jugadora francesa? Pues yo lo que creo es que seguramente le estoy diciendo que continúe con su juego. Tiene una estrategia muy clara, muy marcada y por ahora está dando frutos, están plantando cara al equipo mexicano y yo creo que lo que le dice es que confíe en ella, que confíe en sus golpes ganadores y que continúe con esa mentalidad, no se achanta y estamos viendo una jugadora francesa muy firme y muy consistente. España-Perú es la semifinal de paleta que vendrá cuando termine este interesantísimo México-Francia. Que se va a reanudar con servicio para Laura Selem Puentes Villalobos.
Esa doble buenísima. Ahora de Naya, le sentó bien el tiempo muerto. Vuelve a coger la delantera, 9-8 para Francia. Le están saliendo bien de momento esas dobles. Sí, sí, está claro que podemos decir que puede ser su mejor golpe. Está muy confiada en el doble pared y, bueno, mientras siga así, este partido va a estar muy, muy igualado. Al resto México. Muy buen golpe de la jugadora francesa. Se va a quedar muy corto ahora de Laura Selem. Muy sólido el juego de la francesa, que ha vuelto a tomar el mando. Sí, bueno, ahora parecía que tenía ojos en la espalda. Le iba atacando a la doble pared todo el set y ahora perfectamente la jugadora mexicana fue a la doble pared, la vio y le jugó una bola recta por pared que fue imposible llegar, ¿no? Muy bien la jugadora francesa, está muy sólida y, bueno, parece que toma la ventaja para llevarse el primer set. Buen servicio de Naya Okafrain. Y esa doble no puede llegar nunca. Ahora mismo está intratable Naya. Sí, sí, ha cogido totalmente la confianza en ese golpe. Está dominando. Está muy bien colocada, muy adelante y llevando la iniciativa. Lo tiene que parar Héctor Rodríguez con tiempo muerto, porque del 8-8 ha pasado al 10-8. Lo para hábilmente. Sí. Aley, si tú me dijeras cómo... ¿Cómo se juega a paleta goma individual? Te diría que es así, perfecto. Saque y en cuanto resten, bola al aire, a la doble o por dentro. La jugadora francesa está dando una auténtica clase de cómo se juega a paleta goma individual. Fantástica y bueno, vemos que en este primer set, para mí, sería de momento la justa vencedora. Eso que desde no hace mucho se está jugando en individuales en paleta goma. Pero lo tiene muy bien cogido la francesa. Sí, estamos viendo una modalidad nueva a nivel internacional en categoría sub-22. Y bueno, es diferente, pero estamos viendo que están muy preparadas, muy capacitadas. Y la jugadora francesa está tomando decisiones muy acertadas. Y como siga por este camino, se puede llevar el set. Dos arriba, Francia, 11-9. Al servicio de Naya Okafrain. El golpeo se la va a marchar al pasillo. Venga, Laura, le dice Héctor a su jugadora. Se coloca uno. Esa doble es buena, pero puede contraatacar la jugadora mexicana. La espera Naya para hacerle correr a Laura, que resta. Empieza a estar cansada la mexicana en este punto. Esa doble no va a llegar nunca. Punto de maestro, cómo la ha movido sobre la cancha Naya a Laura, que no podía llegar nunca esa. Ha sido un punto perfecto de paleta goma. Yo creo que es lo que todo entrenador le dice a su jugador. Mover el juego, llevar a Laura hasta el final del frontón. Y cuando ya estás adelantada, pues rematar y acabar un punto a tu favor. La bola se lo va a quedar un poquito corta. Anaya quiere atacar, con esa doble no le acaba de salir y a la francesa tampoco. Arriesgó, lo intentó, se le marchó fuera, 12-11. Aguanta México en este primer set. Sí, las estamos viendo muy agresivas a las dos. Sí, bueno, ahora se la volvió a jugar a doble pared, no le entró y vamos a ver si tras el tiempo de México reacciona Laura y iguala el partido para meterse en la pelea. Pues ahí está, ahí llega el empate, 12-12. Más interesante no puede estar, Mónica. Tres puntos para conocer quién de las dos va a ganar. Sí, hemos llegado a un momento del partido en el que los nervios están a flor de piel y yo creo que un poco ese set se lo llevará a la jugadora que mejor consiga gestionar sus nervios y que tome las mejores decisiones en este momento tan clave. Esa no fue buena media. Volverá a sacar Laura Selem Puentes Villalobos. Está preparada Naya para golpear, ataca a la mexicana, evita ese segundo bote Francia. Esa doble se le va a volver a marchar,
Ahí quiso arriesgó un poquito, ¿no? Naya se le marchó fuera y toma la delantera México. Sí, como hemos dicho, las decisiones en estos momentos son muy importantes, seleccionar bien la pelota que quieres arriesgar. Y bueno, en este caso no la ha salido la jugadora francesa, pero no dudo en que lo va a seguir intentando porque está muy confiada en la doble pared y muy confiada en sus golpes ganadores. 13-12, México al servicio. Eso se va a quedar muy corta. Va a llegar Laura. Y se le ha quedado cortita también a Francia. Bueno, a un punto México de rehacerse y llevarse el primer set. Para mí fundamental, Aleix, el tiempo muerto que ha pedido Héctor Rodríguez, ¿no? Iba 12-10, si mal no recuerdo, 11-9 perdiendo a la jugadora mexicana. Ha pedido tiempo y no sé qué le ha dicho, pero bueno, le ha puesto tan solo un punto de llevarse el set. Para mí fundamental este tiempo que... Y ahí lo gana, ahí lo remata con una doble, dice confianza Laura, 15-12. Bueno, pues cayó el primer set, cayó del lado de México, que le ha endosado un 6-1 después del tiempo muerto para llevarse el... Sí, yo creo que el momento en el que pides el tiempo y lo que le dices a tus jugadores clave, está claro que el entrenador mexicano ha tomado una decisión muy acertada y desde que ha pedido tiempo, no sabemos lo que le ha dicho, pero... Laura ha salido muy renovada, muy confiada en sus golpes. Y bueno, un tiempo muy acertado que le ha dado el set a la jugadora mexicana. En 23 minutos se ha adjudicado este primer set. México. Sí, está claro que podemos ver partidos obviamente más largos que los de la fase de grupo. Sí, claro, aquí las cosas se igualan. Son dos jugadoras de mucho nivel, los partidos duran más que la fase de grupo. Y además estamos viendo puntos más espectaculares, más arriesgados y más bonitos también. ¿Qué le dirías a tu jugadora si fueras Clementina ahora? Bueno, porque hiciera lo que estaba haciendo a mitad del set, ¿no? Del primer set. Creo que ha estado muy bien. Se le ha escapado, yo creo que por el factor un poco cansancio, ¿no? Ya no le han entrado las bolas al final de set, las que sí le han entrado a mediados y al principio. Y quizás que respire, que se tome el tiempo para sacar. Y que bueno, es que lo está haciendo bien. El set ha estado muy igualado. Al final yo creo que se lo llevó a la mexicana. Por el tiempo muerto que ha pedido Héctor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si empieza bien ahora la jugadora francesa y coge renta al principio del set para llevarse este segundo y tenernos que ir al tercero. Ahí estamos viendo algunas de las repeticiones que nos ha dejado este primer set. Cuando ya se llaman las jugadoras para que den inicio el segundo. Anima la parroquia mexicana que está aquí en el Real Club Náutico de Tenerife. A su jugadora México va a ir al servicio para empezar el segundo set. Arranca ahora con el saque de Laura Salem. Bueno, pues empieza igual que terminó el anterior con punto para México y otra doble que se le marcha a la francesa. Sí, bueno, ahora se la jugó muy forzada de revés, creo que aquí no tenía la necesidad, pero está haciendo el juego de ella, ¿no? Está jugándose la bola en cuanto puede y está viendo decisiones que no está tomando bien. Ahora muy buena doble de Laura, que ya toma dos puntos de ventaja en el marcador. Le dice Héctor a su jugadora, ese es el juego. Sí, yo creo que México se ha dado cuenta de que tiene que tomar la iniciativa porque si lo que espera es el fallo de Francia no van a conseguir ganar y ahora está tomando ella la iniciativa, está adelantándose en el juego y jugándosela también y apostando por sus golpes ganadores como lleva haciendo la francesa todo el partido. Al servicio México con ese 2-0 del segundo set, también ganó el primero. O sea, muy arriba, es muy buen saque de Laura. Esa se marcha afuera. Está desconcentrada la jugadora francesa, no consigue entrar en juego en este segundo set. Y sobre todo con la mirada baja, eso ya es un problema. Sí, es que después de un muy buen primer set, se le ha escapado por la mínima y eso anímicamente puede pasarle factura. Y ahora tendremos que ver su fortaleza mental y cómo consigue reponerse ante esta situación. Y además ha empezado perdiendo el segundo set, pero confiamos plenamente en que volverá con su juego, sus dobles paredes y a ver cómo sigue.
Son 10 puntos los que ha conseguido México de manera consecutiva, un 10-1 desde aquel tiempo muerto. Allá va el golpeo Laura Selem. Entre el 3 y el 5 devuelve Naya. Y no deja adelantarse a la jugadora mexicana. Ahora sí la está haciendo correr, le está haciendo moverse. Y ha devuelto esa que parecía imposible. Y ahora en la doble, bien. Naya Kafraín. Esta es la Naya que hemos visto en el primer set. Sí, bueno, vemos que vuelve a confiar en su juego. La jugadora francesa no se va a dar por vencida. Y ahí está su entrenador animándole y transmitiéndole esa confianza que tiene en ella y en sus golpes ganadores. Buen servicio de Naya. Ahí la va a dejar muy corta, va a llegar Laura. Hace correr ahora la francesa. No puede devolverla. Se la tiró muy atrás, punto para México. Sí, en todos los últimos puntos Naya ha hecho correr muchísimo a Laura, ¿no? La ha tenido para adelante, para atrás todo el punto y veremos si el cansancio al que está siendo sometida la jugadora mexicana se empieza a notar o si no. Bueno, esa doble atacó la jugadora mexicana, Laura, que está jugando ahora con mucha confianza, muy fuerte y sin errores, Mónica. Sí, yo creo que la confianza de haberse llevado el primer set y de haberla acabado con muy buenas sensaciones le está llevando a confiar todavía más en su juego, se le ve muy segura, muy sólida y si continúa así puede aumentar su ventaja. Pedía tiempo muerto Francia, a ver qué esperar a que saque México con este segundo servicio. La doble es buena de Naya, pero llegó a tiempo Laura Puentes. Otra buena bola de la jugadora francesa. Ahí llegó a tiempo Laura. Pilló sin reacción a Francia, a Naya, es el punto número 7, tiempo muerto. Tiene que pedirlo, 7-1, porque la cosa se le complica y mucho a Francia. Sí, bueno, como sigue así se le va a escapar el set rápido. Buen tiempo muerto del técnico francés. Veremos si consigue hacer el mismo efecto que el pasado tiempo que pidió México, ¿no? Que metió a Laura en el partido y le hizo llevarse el primer set. Ahora está moviendo bien el juego Naya, pero no está siendo capaz de rematar el punto, a lo que Laura está muy sólida ahora mismo. Muchas cosas que corregir Naya, ¿no? Sí, yo creo que ha perdido un poco la confianza que estaba transmitiendo en el primer set, pero ahí vemos a su entrenador que lo que va a intentar es que recupere sus golpes ganadores y que siga fiel al juego que le llevó en el primer set a igualar a México. A ver si se recompone un poco y estamos seguros de que saldrá a ganar y a darlo todo en este final de partido. Recuerden que México seguirá jugando, va a ser la primera semifinal masculina en cuanto acabe esta primera femenina. México-Cuba. Se sigue jugando este México 7, Francia 1, paleta goma femenina, buscando un puesto en la gran final de mañana. Otro punto, otro error. Uno más de Francia, 8-1 gana México. Quiere meterse en este punto Naya. Esa doble alta no va a tener ningún problema en llegar Laura. Con muchos problemas ahí, lo decías, Bolón.
con muchísima seguridad le golpeó la jugadora mexicana. Sí, bueno, esa bola rodada que cae de tanta altura y pica en el vértice tan baja es buenísima porque te da un margen para darle prácticamente mínimo, ¿no? Muy buena bola ahora de la jugadora mexicana, que ya se adelanta 9-1 en el marcador y bueno, aunque primer set estuvo muy igualado, parece que este no. Tener nueva oportunidad, Laura. Con este 9-1 en el marcador. Mucho más suelta la mexicana en este segundo set. Es al vuelo doble. Quiere llegar, llega con apoyo Naya en la valla, pero esa doble al contrapié la cogió volviendo del anterior golpe. No podía hacer nada la jugadora francesa. Sí, estamos viendo a Laura en su mejor momento del partido. Se le nota con mucha confianza, mucha seguridad. Y bueno, se adelanta, se despeja ella en el marcador y a ver cómo reacciona la jugadora francesa. Tenemos jugadores inscritos también para el siguiente partido, luego los comentamos. Buen golpe ahora de Naya, forzada, pero va a llegar Laura. El punto no lo tiene ganado todavía Francia, esta se le ha quedado muy corta. Ya está, te desespera. Cuando ves que tu rival te devuelve un golpe que no es fácil, el segundo no le entró. Sí, bueno, ahora no está en el partido la jugadora francesa. Está prácticamente, no encuentra la manera de hacerle un punto a México. Y bueno, en este set es el que se tiene que fijar Laura si juega la final para hacerlo exactamente igual, ¿no? Ahí se la saca como puede. Es otro punto para México, 12-1. Se ha venido abajo la jugadora francesa. Sí, estamos viendo que no tiene la confianza que tenía en el primer set frente a Laurita, que el set ganado le ha servido para tirar para adelante, confiar mucho en sus golpes. Y estamos viendo que está muy agresiva, muy seria y haciendo mucho saque en el servicio. Había arrestado Naya. Sigue, suma y sigue la jugadora mexicana, no encuentra ninguna vía la francesa Naya. Okafrain va a seguir al servicio Laura Selén Puentes con 13-1 a 2 solo de conseguirse un puesto en la final, de esperar rival, de meterse México y esperar del rival que saldrá posteriormente del España-Argentina en la mañana de hoy. Esa doble. Va a responder la Naya. Buen golpe, la espera Laura. Otra, ahora sí la francesa haciendo correr a la mexicana. Turno para el ataque de México. Esa doble ni siquiera hizo por ir la jugadora francesa. Va a ser punto de partido y de dejarlo sellado. Ni intentó ir a por la bola. Sí, vemos a México con un pie casi en la final. La jugadora francesa no intentó porque vio que la rebanada de Laurita era prácticamente incogible. Y bueno, a un punto de cerrar el partido México. Se puede permitir el lujo de atacar. Lo ataca, lo cierra por 15-1. México que se hace con este partido. Laura Selén Puentes Villalobos lo ha ganado. Pues apenas en 11 minutos este segundo set, muy superior la mexicana a la francesa. Es una lástima que no hayamos visto un partido más igualado como en el primero. Sí, hemos visto un muy buen primer set, pero es verdad que en el segundo a lo mejor un poco la veteranía de Laura, su experiencia a nivel internacional, le ha dado esa seguridad y esa confianza para salir con todo y ha sido muy superior en el segundo set. Pero bueno, también muy ejemplar la jugadora francesa que no ha dado el partido por perdido, ha seguido luchando. Las cosas no le han salido, pero yo creo que debería estar orgullosa del primer set que ha hecho porque ha demostrado que Francia está al nivel y que tiene competencias suficientes para estar en una cita como esta. México está en todas las semifinales de chicos y de chicas y ha hecho cumplir los pronósticos, ya tiene su primer finalista. Sí, 1-1, a ver cómo continúan. Yo creo que tienen posibilidades de hacerse con todas las finales, pero hay rivales muy fuertes, los partidos van a estar muy igualados y bueno, a ver si consiguen llegar México y sobre todo España, ¿no? Bueno, pues seguiremos también con Mónica, obviamente, que nos haga los comentarios del
La segunda semifinal va a ser en este caso masculina. Después volveremos a las chicas para conocer el cruce. ¿Con quién se enfrentará México? ¿Será con España? ¿Será con Argentina? Lo veremos, pero ¿qué resumen haces, Jorge, de esta primera semifinal? Bueno, un primer set un poco montaña rusa. Empezó muy bien México, luego Francia llevó la iniciativa hasta último punto del set. Y bueno, la mexicana en un magnífico tiempo muerto de Héctor Rodríguez se rehizo y consiguió llevarse el primer set y luego ya salió al segundo pues muy motivada, con mucha confianza y incapaz de plantarle cara a Francia. Me sorprende el resultado del segundo set, quizás muy abultado para la igualdad que había, pero bueno, muestra de que una semifinal mundial no es nada fácil de jugar. Es que le ha hecho, desde aquel tiempo muerto que comentabas, Jorge, un 24-2 México a Francia. Parcial demoledor, ¿no? Demoledor. Dato. Es que con eso se dice todo. No sé qué es lo que le ha podido pasar. Creo que no sé si ha sido el cansancio de la jugadora francesa. O que Laura no le dejaba bolas para que pudiera rematar cómodamente, ¿no? Se ha jugado un par de ellas que no han entrado y bueno, muy bien México. Y bueno, parcial, como tú dices, Aleix, muy, muy demoledor. Se va aplaudida de la cancha de este front tenis, de este frontón del Real Club Náutico de Tenerife. Naya Okafrain también, por supuesto. Laura Selén Puentes Villalobos. Enseguida estamos con Sebastián Cutillas y con las protagonistas de este partido para la Flash Interview. Pero es que ese 24-2 ha sido demasiado. Desde aquel tiempo muerto han sido 24 puntos de México y solo 2 de Francia. Sí, ha sido un tiempo clave. Laura se ha recompuesto totalmente. Yo creo que en este partido hemos visto un poco un duelo entre la experiencia y la veteranía de Laura, que tiene varios mundiales a las espaldas, y la picardía de la jugadora francesa, que ha demostrado mucha juventud, muchas ganas, pero sí es verdad que se ha desinflado un poco en el segundo set y le ha pasado factura ese tiempo pedido por México. Pues en 34 minutos ha solventado este partido, esta primera semifinal México, le ha ganado a Francia, Laura Selén Puentes Villalobos y Naya Okafrain. Las tiene Sebastián Cutillas en la zona de entrevistas, mientras ya saltan los protagonistas de la siguiente semifinal. En este caso va a ser masculina. Vamos a seguir con México, que se va a enfrentar a Cuba. Va a ser Josué Ismael Becerra el que se enfrente a Fernando Miguel Gómez, al cubano. Esa va a ser la segunda de las semifinales en el día de hoy, la primera masculina. Y posteriormente pasaremos a los compromisos, a los dos, al femenino y al masculino de España. Las chicas se van a enfrentar a Argentina, lo mismo que los chicos. Tenemos ya a Laura Puentes en la posición de Sebastián Cutillas. Adelante. Nos encontramos con la vencedora de esta primera semifinal, con la mexicana Laura Puentes. Enhorabuena, un partido muy disputado, un primer set competidísimo, y en el segundo sí que has podido imponer tu ritmo y se te ha notado mucho más suelta y lo has solucionado por la vía rápida, ¿no? Sí, la verdad es que el primer set me costó agarrar el ritmo. La verdad es que la jugadora francesa juega muy bien, y me costó entrar en ritmo y pues conforme iba avanzando el partido me iba soltando más, y como dices, ganar el primer set me dio mucha confianza para entrar bien al segundo. Fue fundamental el tiempo muerto solicitado por tu seleccionador en el primer set, cuando las cosas estaban un poco más complicadas, porque a partir de ese momento enganchas 10 puntos de manera consecutiva entre el final del primer set y el inicio del segundo, y eso te hace casi que el paso a la final viene rodado, ¿no? Sí, la verdad es que me sirvió mucho ese tiempo para respirar, sobre todo para salir en la zona en la que me encontraba como de desesperación, y pues bueno, escuchar sus palabras me motivaron a despertar y a agarrar otra vez ritmo. Bueno, ahora ya en la final, objetivo cumplido. ¿Qué rival esperas o qué rival deseas enfrentarte en esa lucha por el oro? Sí, la verdad es que ya llegamos a la final, el primer paso. Las dos jugadoras que disputan la otra semifinal son muy buenas y pues bueno, que gane la mejor y pues a darlo todo, sea la rival que me toque, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Laura. Tenemos también por aquí a Naya Okafrain de Francia. Bueno, un primer juego muy bueno por tu parte, has estado muy cerca de la jugadora mexicana y al final no ha podido ser. El primer set fue bien, pero me sentí bien, pero el segundo fue difícil porque fue difícil de respirar para mí y no tengo más de fuerza. Y se notó ese bajón físico en la segunda manga, no tenías esa frescura del principio. Sí, eso es.
Bueno, ahora queda el partido por la medalla de bronce, tercer y cuarto puesto, supongo que a intentar darlo todo para llevar una medalla para Francia. Sí, con Mayaden intentamos eso. Muy bien, pues eran las impresiones de Naya Okafraín, la jugadora francesa, que ha salido derrotada de esta primera semifinal de paleta goma femenina aquí en las instalaciones del Real Club Náutico, Alex. Pues muchas gracias, Sebastián Cotilla, las protagonistas. Estamos viendo algunas de las mejores imágenes. Que precisamente, Mónica, algunas de las mejores imágenes deberían de ser de la francesa en el primer set, que nos ha dejado muy buenos puntos, sobre todo buscando esa doble pared, que era cuando estaba dominando el juego. Luego, a partir de ahí, se vino arriba a México. Sí, la francesa yo creo que hizo un inicio de partido perfecto, o sea, de libro, puntos de libro de lo que es la paleta, moviendo mucho a Laura y rematando mucha confianza en sus golpes. La verdad que es un primer set que está para verlo una y otra vez. Ha sido bastante igualado y además lo reconocía la jugadora mexicana, Jorge, que tras el tiempo muerto, primero que decíamos que encadenó un 24-2 para ganar el partido, lo que le había dicho su entrenador es que tenía que salir de esa zona donde la estaba llevando la jugadora francesa. Sí, bueno, y lo ha hecho a la perfección, no hay más que ver el parcial del que estábamos hablando antes, tiempo muerto muy efectivo y bueno, partido, como te decía, que me sorprendió como en el segundo set, con lo igualado que estaba, se despegó tanto y tan rápido la jugadora mexicana. Felicitarla por su pase a la final y bueno, muy buen partido. Y desear que la final en este caso sea México-España, ¿no? Que eso sí, lo veremos luego. Por supuesto, y si gana España, pues ya mejor. Primero hay que ganar Argentina. De todos modos, ahora nos vamos a ir con la primera semifinal masculina. México-Cuba. México lo vamos a decir mucho hoy, Mónica, porque están en todos lados. México que va a ser favorita para todo y a ver qué es lo que nos depara este partido entre Josué Becerra, el mexicano, y Fernando Gómez, el jugador sí, cubano. Hemos visto que hay dos selecciones que llegan invictas, dos selecciones que han conseguido llegar a todas las semifinales, y en este caso México y España, ¿no? Yo creo que parten como favoritas en sus semifinales, pero en todas las modalidades hay otros países muy competentes que van a estar a la altura y podemos ver cualquier sorpresa. Pues están calentando los jugadores de esta primera semifinal masculina, el segundo partido del día. A Fernando Miguel Gómez, ya tuvimos la oportunidad de verlo precisamente en el primero de los partidos contra Gustavo Vidal en el partido inaugural de esta décima edición del Campeonato del Mundo Sub-22, fue el domingo pasado. Y bueno, lo ganó bien, lo ganó Gustavo Vidal, pero recordamos que Fernando Miguel, bueno, pues hizo trabajar al jugador español. Sí, bueno, un jugador muy físico. El primer partido yo creo que no tuvo su mejor día. Veremos si ha cogido confianza a lo largo del torneo y a ver qué tal se planta hoy en la semifinal. Favorita México sobre el papel de nuevo y vamos a ver si jugador cubano es capaz de hacerle partido y de intentar conseguir el pase a la final. Recordemos que esta es la primera semifinal masculina. En chicos, será España-Argentina quien buscará rival del vencedor de este partido entre Josué Becerra y Fernando Gómez. Las dos selecciones caribeñas, México y Cuba, que están buscando un puesto y en breve será presentado el partido en este Real Club Náutico de Tenerife. Recuerden que también en el Círculo de la Amistad, 12 de enero, pues tendremos partidos y que la jornada de mañana buscaremos también, aparte de la gran final de paleta goma, se jugarán pues los puestos de las selecciones que no han conseguido avanzar a las semifinales para definir el cuadro final. Se va a presentar el partido y enseguida estamos con los jugadores de México, de Cuba y con esta primera semifinal masculina. Gracias.
Pues se procede ahora mismo al sorteo del saque, después de haber sido presentado ya el partido de manera oficial en el Real Club Náutico de Tenerife. Josué Becerra, José Ismael Becerra Espinosa y Fernando Miguel Gómez, México-Cuba. México es una potencia, como venimos comentando, Mónica. Nos ponemos ahora en la piel de Cuba. ¿Qué tipo de partido podría ser el adecuado para poder llevárselo? Sí, bueno, Cuba sabe que México va a plantar cara y yo creo que ellos lo que tienen que hacer es seguir un poco el ejemplo de la jugadora francesa en el primer set del partido anterior y confiar, tener mucha confianza, valentía, ser muy valiente. Y bueno, sabemos que Cuba es un país muy físico y bueno, puede que lleven el partido por esa rama, ¿no? Por el de intentar aguantar y cansar al jugador mexicano. Pues ahora lo vamos a ver, se preparan ya los jugadores. Aquí hay un puesto en la final, aquí no hay margen de error. Luego la final dictará historia, pero México se sabe favorita, a lo mejor con eso también puede jugar un poquito Cuba. Sí, bueno, a mí nunca me gusta que nos den el favoritismo en un partido, ¿no? Siempre vas con un poco más de presión y quizás te cuesta más soltarte. Estaba viendo calentar al jugador mexicano y me sorprendía con la facilidad que golpeaba la paleta, siendo una herramienta que pesa mucho más que la raqueta, ¿no? Me parece que tiene un repertorio de golpes espectacular el jugador mexicano. Y vamos a ver qué tal inicia. Mira, ahí empieza con una rebanada espectacular. Mueve la paleta con mucha facilidad y eso es fundamental. Pues el primer punto que cayó de su lado se lo sumamos a José Becerra. La que acaba de intentar, se le quedó en la chapa, era un golpe arriesgado, pero lo intentó el mexicano. Sí, es un golpe muy arriesgado porque está en una zona muy atrasada del frontón y bueno, hemos visto que también hubo un pequeño resbalón y bueno, vemos que el jugador mexicano tiene una técnica envidiable y yo creo que va a tirar un poco por ahí, por las rebanadas, los efectos y ser fiel a su juego y a su estilo. Ahora se le marcha, esa bola no encuentra el sitio. 2-0 para México. 2-1. Ahí no puede llegar nunca en la vida. Imposible. Golpe seco, fuerte, al fondo. No pudo reaccionar el cubano. Sí, bueno, golpeaba de pronto como con una raqueta. Yo estoy alucinando con la técnica del jugador mexicano. Y Fernando Gómez, si falla las bolas tan francas como el error que tuvo anteriormente, lo va a tener muy complicado para tener alguna posibilidad de llevarse el partido. A esa no puede llegar, mira la bola como diciendo por dónde pasó, es el cuarto punto de México que, bueno, ha empezado poniendo la directa. Sí, el jugador mexicano ha salido muy fuerte, muy firme y, bueno, está plantando mucha cara, a ver si Cuba reacciona y consigue igualar el set, pero la firmeza del jugador mexicano es envidiable y los golpes técnicos todavía más. Aquí tampoco puede llegar Fernando Gómez, muy, muy superior el mexicano con ese 5-1 de salida. Muy superior, está encontrando los golpes, está golpeando perfectamente a la bola y yo creo que el jugador cubano lo va a tener muy complicado como no empiece a meter tantos a doble pared o buscando moverlo un poco más y para que se canse y no tenga tanta facilidad de golpear a la bola. Con esa que se le ha quedado muy arriba, no la pudo devolver Fernando Gómez, es el punto número 6 para México. Pide tiempo muerto Cuba, tiene que pedirlo. Sí, yo creo que es el momento. México empezó muy fuerte y Cuba necesita cortar la racha e intentar tomar la iniciativa porque si el jugador cubano no se adelanta y manda un poco en el juego, se le va a poner muy, muy en contra. Pues un 6-1. Es el arranque casi perfecto para México. Un poquito extraño a lo mejor en la semifinal que no empiece tan igualada, pero ya no tiene más margen de error Cuba porque se tiene que meter en el partido sí o sí, si no se le marcha ya el primer set. Bueno, y me sorprende con el poco tiempo que se ha pedido esta primera pausa en el partido. Yo creo que habrán pasado 4 o 5 minutos y ya ha pedido tiempo Cuba. Esto es muestra de la... 2 minutos y medio. 2 minutos, pues mucho menos de lo que pensaba, ¿no? Me sorprende la rapidez con lo que se ha pedido este tiempo muerto. Pues claro, mucha superioridad por parte de México y veremos si el tiempo muerto que pide Cuba
es para cambiar la táctica o si es para parar la sangría de puntos con la que está sucediendo el encuentro. Edis Casero, el técnico cubano, lo vio claro, pidió tiempo muerto. Y a ver si reacciona Fernando Gómez. Allá va el cubano, buena reacción de Fernando Gómez, a esa doble al contrapié, no podía llegar. No, bola incogible, el mexicano está muy acertado, muy confiado y si sigue con esta racha de acierto se va a hacer con el set más rápido de lo esperado. ¿Qué hora será ahora en México? Pues creo que son 6 o 7 horas menos, pero no sé si estarán conectados ya nuestros compañeros mexicanos y estarán viendo el gran partido que está haciendo su compatriota. Como ese puntazo que acaba de marcar Josué, que le mandan saludos precisamente desde el Club CSQ de Querétaro, donde nos están siguiendo ahora mismo. Saludos, buenos días a México, también buenos días aquí en Santa Cruz de Tenerife. 8-1 para Josué Becerra. Buen golpe ahora del jugador cubano, a ver si puede entrar un poquito más en juego. Esa doble es buena, va a llegar Josué, no. Se le va a marchar fuera, le golpeó en la valla. Bueno, hemos visto ahí un atisbo de reacción ahora de Fernando Gómez. Sí, ¿no? Cubano se va a dar por vencido y vemos que Fernando lo sigue intentando y a ver si consigue meterse un poco en el partido y tomar iniciativa, porque sabemos que es un jugador que cuenta con buenos golpes, un buen físico y, bueno, si consigue entrar, puede plantar mucha cara. Ahí viene Fernando. Quiere llevar atrás al jugador mexicano. Buena rebanada desde muy atrás. Ha llegado Fernando Gómez para devolver, pero vuelve a tomar la iniciativa a México. Esa doble es buena. Llega otra vez el jugador mexicano. Ese bote pronto. No va a llegar. Lo que ha tenido que jugar Fernando Gómez para ganar este punto. Va a ser así todo el partido, lo va a tener muy complicado. El jugador mexicano se ha defendido perfectamente y bueno, está atacando la bola desde cualquier punto de la pista, está rebanando, está jugando por pared perfectamente duro y bueno, muy sólido jugador azteca. Calle golpea revés desde el fondo. De momento lo tiene atrás en la cancha. Va a buscar esa doble alta, no va a haber problema para que golpee. Josué Becerra, de nuevo el cubano, haciendo correr ahora al jugador mexicano. Esa se va a quedar. Es 8-4. Bueno, el tiempo muerto le ha sentado bien. Desde el tiempo muerto es un 3-2 para Cuba. Sí, bueno, se ha resbalado ahora la valla el jugador mexicano. Veremos si pide que se limpie el suelo o algo. Y sí, la verdad que el tiempo muerto, como comentabas, le ha sentado muy bien a Cuba. Parece que ha salido con otra cara Fernando Gómez y veremos si esto es así por poco tiempo o continúa atacando igual de bien todo el partido. Bueno, pues 8-4 con esa mejoría de Cuba en el partido. Le va a venir bien incluso este parón por el tema de la humedad al jugador mexicano porque Fernando Gómez se ha metido en partido. Sí, yo creo que México ha ganado un tiempo sin pedirlo casi porque vemos que Cuba se ha recompuesto y bueno, ahora México tiene un poco de tiempo con este parón para limpiar el suelo, para hablar con su técnico y volver a la estrategia que tenían desde un principio, ¿no? Volver a confiar en sus golpes y volver a tomar la iniciativa. Ahí recibe las instrucciones de Edis Casero, la técnico cubana. Fernando Gómez mientras se seca la pista y aprovecha a los jugadores para descansar en este primer set, 8-4. Va ganando México a Cuba, al servicio el cubano Fernando Miguel Gómez. Se mete muy adentro el jugador mexicano, esa bola tan abajo. La pared no la escupió, es el punto número 9. Para México, le dice Edis a su jugador, tranquilo, no pasa nada.
Muy buena esa rebanada. Muy arriba se le queda. Golpe maestro de Josué Becerra, del mexicano. ¿Cómo la ha subido esa bola, no? Recordemos que la pelota de paleta es mucho más dura que la de olímpica y es mucho más complicado imprimirle efecto. Aquí ha hecho una rebanada muy buena el jugador mexicano y la ha subido a la red impresionantemente. 10-4 el marcador en este primer set. Esa doble sí le va a entrar a Josué Becerra. Ahora Cuba jugando muy bien metido en cancha. Otra doble que se va a la malla, pegadita a la línea. Otra bola imposible de devolver para el cubano. Sí, sí, estamos viendo un repertorio de golpes muy amplio, muy técnico y muy acertado por parte del jugador mexicano. Yo creo que nos está sorprendiendo un poco a todos y, bueno, una técnica envidiable y la verdad que mueve la raqueta, la pala como si tuviera una raqueta en la mano. Está a 4 puntos de llevarse este set. José Becerra. Otra vez la malla. Ahí llegaba con el pin pulsándose Fernando Gómez, pero el golpe no fue bueno. 12-4. Otra, exactamente igual. Una y otra vez. Esos son los gritos de Josué Ismael Becerra. Punto número 13, 13-4. La advertías, Jorge, que le iba a hacer otra antes del golpe porque la veías venir. Sí, sí, está atacando en todas las bolas el jugador mexicano, menos en las que son muy, muy complicadas y tiene que defender y poner la bola en pista. De resto, está atacando en todas las bolas del partido. Y bueno, está siendo muestra el resultado en el marcador de la gran superioridad del jugador azteca. Muy bien en este primer set y con una envidia de verlo jugar a Leis que ni te imaginas. De jugar así, a ese nivel. Como ahora, para cerrar el punto, 15-4, el punto y el set. El jugador mexicano que decía esa, es que esa le está entrando siempre. No, sí, hemos visto cómo su técnico y entrenador le repite constantemente la palabra excelente y yo creo que no hay palabra que se ajuste más al caso, ¿no? Ha sido un despliegue de juego, de golpes técnicos, ha sido una maravilla de set por parte del jugador mexicano y si sigue así Cuba lo va a tener muy complicado, pero no dudamos en que el técnico va a intentar que se recomponga, que confíe en su juego y que salga ahí a comerse el mundo, ¿no? 11 minutos el set para una semifinal es poco. Sí, esto no es lo usual, no es lo normal y bueno, esperábamos un partido un poco más reñido, a ver cómo depara el segundo set, pero sí, el jugador mexicano consiguió solucionarlo en muy poco tiempo, muy rápido, golpes ganadores constantemente y bueno, no era lo esperado, pero a ver qué nos depara el segundo set. Nos dice que son las 3 de la madrugada en México, que se han despertado para vernos y además saludamos a Laura Espinosa, que es la madre de Josué. Yo creo que por ahí puede pasar un poco la clave. La madre le está viendo desde Ensenada, en México. Saludos también a la gente de Chetumal. Y también aquí se está preparando en España, en Paiporta, Valencia, y en el club de tenis de Carlet, también en Valencia, para los partidos de la selección española que empezarán después de esta primera semifinal masculina. Desde Sonora, de la ciudad de Obregón, en México, también nos están viendo. Hay una auténtica fiebre por el frontenis, por la paleta goma, por absolutamente todo en México, donde hay muchísima afición. Sí, bueno, México es un país con mucha tradición de pelota y aparte tienen un nivel altísimo, ¿no? Y también quería preguntar a la madre de Josué qué le da de comer para que juegue tan bien el hijo, porque es impresionante. Pues a ver si nos contesta la madre de Josué. Saludos, Laura, porque su hijo está a un nivel increíble. Ha empezado ya el segundo set. Ahí lo estamos viendo. Primer golpe calcadísimo, muy arriba esa rebanada. No puede llegar nadie ahí, tan arriba no se puede llegar. No, a mí me da la sensación, Aleix, de que para ganarle hay que jugar con 2 jugadores en pista, ¿no? Está siendo muy buen partido, muy buen frontenis y eso que Fernando Gómez es un rival de muy buena altura, pero está quedando demostrado de que México está un par de escalones por encima de en este caso de Cuba. Bueno, ahí estuvo bien el cubano, le hizo la misma a José Becerra, no pudo llegar y le empata el partido. Sí, su entrenadora le insiste en que, igual que el mexicano está dando un recital de golpes, él también tiene sus golpes y tiene que confiar en ellos y no puede achantarse y
ha aprendido que tiene que tomar la iniciativa. Vemos otro golpe ganador, es la única opción que tiene Cuba, es tomar la iniciativa, arriesgar la bola y tirar un poco de coraje y de fe también, ¿no? Porque el jugador cubano tiene técnica suficiente y físico para dar la cara y conseguir un set mucho más igualado que el primero. Ahora dice, venga, porque es el tercer punto para Cuba. Ha salido muchísimo más agresivo Fernando Gómez. Más agresivo, más valiente cerca de Frontis. Sí, bueno, si quiere tener alguna posibilidad de llevarse el encuentro va a tener que pasar por esto, ¿no? De sacar muy fuerte y jugarse la bola al resto a la altura mínima como está haciendo ahora. Si hace esto, pues puede tener alguna opción de pelear el set. Madre mía, lo que acaba de intentar y le salió a José Becerra. Ahora metido atrás en cancha, quiere tomar la iniciativa a Cuba. Y darle un poquito más de velocidad. Ahí viene la misma rebanada de antes, a la valla. Ahora llegó bien el jugador cubano. Y desde el fondo, esa la va a tener imposible de salvar. Le ha movido muy bien Josué Becerra, Fernando Gómez, y ha sacado del servicio a Cuba. Sí, sí, ha conseguido mover muy bien al jugador cubano. Estamos viendo que la técnica del jugador mexicano no se basa solo en la rebanada, tiene un repertorio de golpes, tanto para arriesgar como para mandar a su rival al fondo del frontón. Y bueno, muy buen punto, un punto de libro, lo ha movido muy bien y ha conseguido el saque de nuevo. Allá va José Becerra al servicio México. Esa rebanada muy profunda, tiene que corregir la Cuba. Esa doble pared no va a llegar. Empate a 3 en este segundo set. Está calentando la muñeca José Becerra. Se lo dice ahora su entrenador Edis Castro al cubano: tienes que sacarlo de ahí. Sí, bueno, ahora le amagaba con una rebanada de derecha al que el jugador cubano iba y le jugó por dentro y ya le dejó la bola franca para que en segunda instancia sí le atacara a la doble pared y consiguiera el punto. Ahora esa se ha quedado arriba, se ha quedado muy alta. Le ha dado la vuelta al marcador, vuelve a tomar la iniciativa México 4-3 al servicio Becerra. Becerra y Espinosa, vamos a decir el apellido también de la madre que nos está viendo desde México. Doble pared de Cuba, al contrapié reacciona Josué. Esa bola era comprometida, la ha acabado salvando el jugador mexicano y esa doble pared es buena para Cuba. Empate a 4. Mónica, hay partido, al menos hay segundo set, está mucho más competido. Sí, esto es otra cosa totalmente distinta al primer set. El jugador cubano ha salido con mucha más garra y bueno, muy igualado, y a ver si continúa así porque nos están regalando un set muy bonito y muy competente, ¿no? Muy igualado. En el primer set, de los 7 primeros puntos, 6 fueron para México. Ahora tenemos un 4-4, está la situación mucho más igualada. Ahí tira esa doble para que suba y subió bien del cubano. Se anima el mismo con ese grito de venga. Bueno, buen golpe ahora de Fernando Gómez. Es muy diferente, me alegra ver que Fernando ha salido con buena cara, porque tras el primer set no es fácil salir ahora a la pista después de la superioridad que ha mostrado México, y lo ha hecho muy bien, se ha rehecho y está dando guerra y peleando por el segundo set y forzando en este caso los errores del jugador mexicano. Uno de los pocos errores ahí en doble pared de México ahora. Sí, yo creo que el jugador mexicano tiene que gestionar un poco el momento. Se ha puesto por debajo en el marcador, pero con los golpes técnicos que ha demostrado tener. Estos son este tipo de decisiones que vemos que son clave y que, bueno, tiene que recomponerse un poco y no precipitarse. Sabe que tiene técnica para remontar el partido, pero Cuba está muy renovado, reconstruido, parece un jugador nuevo. 7-4, quien tiene que pedir tiempo muerto ahora es México. Situación nueva porque ha cogido aire Cuba con este 7-4, 3 puntos de ventaja. Sí, bueno, y vemos como la mayoría de los casos los tiempos muertos los piden los técnicos. En este concretamente ha sido el jugador mexicano el que le ha dicho al entrenador que quería un tiempo, quería parar, refrescar las ideas, respirar y preparar una táctica para intentar igualar el set y llevárselo. Veremos si es capaz o si por el contrario nos vamos a un definitivo tercer set. Estamos viendo un Cuba mucho más agresivo, Mónica, porque le faltaba a Fernando Gómez y ya, habiendo perdido como ha perdido el primer set, tiene que arriesgar en el segundo. Sí, no sabemos qué le ha dicho su técnico, pero ha salido totalmente renovado y yo creo que se ha dado cuenta un poco de que o cambiaba la estrategia y tomaba la iniciativa o iba a ser más de lo mismo, ¿no? Una reacción magnífica
parece un jugador nuevo y está regalando un buen espectáculo al público. Se reanuda el partido con ese 7-4 a favor de Cuba. La coge al aire para que no le bote Fernando Gómez. Tiene que venir muy atrás para contrarrestar el mexicano. Se le ha quedado en la chapa. Punto número 5 para México. Ahí arriesgó, pero quizá no es eso. Esa va a acabar entrando. A esa doble no puede llegar. Muy baja esa doble pared. 7-6. Dos puntos seguidos el mexicano después del tiempo muerto. Él sabía que tenía que pedir el tiempo. Sí, fue incluso el propio jugador el que le indicó a su técnico que necesitaba ese tiempo. Y bueno, a lo mejor lo pidió por la necesidad de centrarse un poco, quitar un poco los nervios de verse por debajo en el marcador. Y bueno, ha salido muy, muy, muy firme. Hasta igualar el partido a 7. Iba con 7-4, pidió tiempo muerto, ahora tabla 7-7. Por cierto, saludos al Club de Frontenis Miramar en Valencia. También a Valle de Bravo en México. Muy buena esa doble del jugador cubano. No puede llegar, pero de milagro. José Ismael Becerra. Vuelve a conseguir un punto Cuba después del tiempo muerto. Y tomar la delantera 8-7 en este segundo set. Por cierto que en paleta a goma luego jugará España femenino. Lidia Simón va a ser la jugadora titular. Maider Ardanaz será suplente. Bueno, vaya golpeo. Vaya golpeo desde tan atrás de ese revés que se ha sacado el jugador mexicano para empatar a 8. Impresionante. Golpe de superclase total desde el 8 prácticamente. Una rebanada perfecta que sube muchísimo a la red y golpazo del jugador azteca. Muy buen golpe. 8 iguales, la espera en el revés, no va a ser nada fácil, pero lo mete Fernando Gómez. Buscaba en el pasillo, otra doble, a esa no puede llegar el jugador cubano. Vuelve a coger la iniciativa México, 9-8. Bueno, madre mía. Vaya puntazo ahora. ¿Cómo buscó ahí? Arriesgó buscando la línea. Sí, y bueno, tiempo ahora de Cuba. Veremos si hace el mismo efecto que le ha hecho a México en el anterior, ¿no? Iba 3 abajo y se ha puesto 2 arriba. Ahora veremos si Cuba y Fernando vuelven a salir más guerreros y podemos ver un final de set apretado y bonito. Lo que le pregunté antes a Jorge, si tú fueras Eddie Casero, la técnico de Cuba, ¿qué le dirías ahora a tu jugador? Yo me centraría un poco en intentar transmitir esa confianza, porque el jugador en este segundo set lo está haciendo realmente bien. Y bueno, yo le diría que fuera fiel a su juego, fiel y que siga siendo valiente. Yo creo que Cuba, la opción que tiene es ser valiente, arriesgar y confiar en sus golpes ganadores. Pues ya ha acabado ese tiempo muerto para Cuba. Ahora se vuelve a acercar un poquito a su técnico. Están cogiendo un poquito de aire, 10-8. Y las gradas que van cogiendo color español, porque está preparada ya también Lidia Simón después en la segunda semifinal de paleta goma masculina, la primera para España. Y Lidia Simón se va a enfrentar a Sabrina Andrade. ¿Qué pildorita nos puedes dar de ese siguiente partido? Bueno, esperamos un partido muy igualado. La jugadora argentina es realmente buena, pero Lidia tiene un despliegue de golpes técnicos que es envidiable, la verdad. Yo creo que va a ser un partido igualado. Las dos jugadoras han demostrado en fase de grupos que tienen técnica, nivel y físico suficiente para estar en esta semifinal. Y bueno, yo espero que gane España, pero es verdad que estoy segura de que Lidia va a sufrir, pero yo estoy segura de que va a plantar cara y bueno, estamos todos con ella. A 4 puntos, aquí está México de sellar su pase a la final. Recuerden que en categoría femenina ya están esperando rival que saldrá del España-Argentina. Aquí en categoría masculina puede ser, se está acercando. ¡Ay, papá! Decía Josué Ismael Becerra a 3 puntos de hacerse con el partido y el puesto en la final.
Sí, bueno, si se le queda alguna bola muerta o franca al jugador azteca, la está metiendo en la línea de la doble pared y no está pudiendo hacer nada. Fernando, si quiere meterse ya en el set, tiene que ponerle bolas muy difíciles y meter bolas muy arriesgadas, que aquí vemos que no le está haciendo fácil, y otro gran punto del jugador mexicano. Otra doble con ese 13-8 a solo 2. Le pedía ahí su técnico a su jugador que ya se terminó ese punto, a pensar en el siguiente. Habrá otra oportunidad de servicio, media se le fue a José Ismael Becerra. Buena doble, reaccionó México. Otra la que va a llegar. Ahí no podía hacer absolutamente nada Fernando Gómez, como la cazó al aire el jugador mexicano. Sí, el jugador mexicano ha leído muy bien el juego, ¿no? No solo tiene golpes técnicos, sino que se nota que sabe de este deporte, sabe de lo que es la pala individual y, bueno, nos ha sorprendido a todos. Parecía que se iba a defender, pero ha acabado con un golpe ganador. A un solo punto puede ser este, cerrar el partido. Como la ha dejado suave, va a llegar el cubano. Y ahora le va a hacer correr a su revés. La doble es buena de Cuba. Vuelve a llegar para sellar el partido y la final con un auténtico puntazo. No tuvo respuesta Cuba ahí. Y lo ha ganado, lo ha cerrado, broche de oro, con un señor puntazo, el señor José Ismael Becerra. Muy buen partido el jugador mexicano. Otra vez México cumple los pronósticos, se vuelve a meter en la final, 2-2. Y gran partido. Felicitar también al jugador mexicano por el pase a la final. En apenas 24 minutos ha ganado México a Cuba, José Ismael Becerra Espinosa a Fernando Miguel Gómez. Ya está en la final, por lo tanto, México. Recuerden que en el primero de los partidos de esta mañana, Laura Selén Puentes Villalobos, también de México, derrotó a Francia. Por lo tanto, ya tienen a sus dos primeros finalistas la selección azteca. Nos hemos entretenido un poquito más en el segundo set, Mónica, pero desde que cogió la delantera tras el tiempo muerto México, lo ha hecho suyo el partido. No, sí, yo creo que el jugador mexicano tiene una técnica envidiable. El control que tiene de la pala y del juego es impresionante y, bueno, ha sido un partido bonito de ver, pero sí es verdad que México ha llevado la iniciativa y cuando no la ha llevado, el jugador ha seguido confiando en su técnica y en su juego. No solo nos impresiona cómo mueve la pala, sino cómo ha continuado tirando rebanadas, confiando en arriesgar y, bueno, ha sido toda una demostración de coraje, fuerza y técnica. Sea quien sea, el equipo que llegue a la final masculina lo va a tener muy complicado con José Ismael Becerra si juega. Sí, está claro que no importa el rival que tenga, él va a plantar cara, el partido va a ser igualado y, bueno, es un poco el rival a batir también, ¿no? Vienen con el oro del anterior campeonato del mundo y, bueno, hay selecciones muy fuertes, le va a costar, pero el jugador mexicano está clarísimo que va a plantar mucha cara y va a volver a impresionarnos a todos con su juego y su técnica. El oro, que se va a poner complicado, ha cogido un poquito de color rojo, blanco y verde de la bandera de México con esa contundente victoria de José Ismael Becerra Espinosa sobre Fernando Miguel Gómez. A los dos les vamos a ver y a escuchar ahora en la zona de las flash interview después del partido, cuando salen a calentar tanto Lidia Simón como Sabrina Andrade, las protagonistas del España-Argentina en paleta goma, buscando un puesto en la final para enfrentarse también a México. Sebastián Cutillas está ya con los protagonistas. Adelante, Sebastián. Así es, Aleix Valero, estamos con los protagonistas de esta primera semifinal de paleta goma masculina. Tenemos a Josué Becerra de México y también a Fernando Gómez de Cuba, que nos han deparado un magnífico encuentro. Finalmente, la victoria ha sido para el combinado mexicano. Comenzamos las entrevistas con Fernando Gómez. Fernando, quizás pagado esa salida con tantos nervios al principio en el primer juego, ¿no? Sí, empecé muy, muy frío. Y nada, se me fue adelante y ya estos rivales de tan buena calidad, cuando se van adelante cogen mucha confianza y es muy difícil ganarles. Ya ese primer set pienso que fue clave, al comenzar perdiendo tan fácil ya el segundo me costó mucho. Y nada, estoy doblando modalidades y estoy realmente agotado. Bueno, en ese segundo juego sí que has plantado cara, has estado cerca en el marcador en determinadas fases del encuentro, has hecho muy buenos puntos y lo has peleado, le has puesto cara a la victoria. Sí, pero como ya te digo, creo que estuvo un momento 8 iguales. Ya después que estos rivales se te van 2-3 puntos adelante, cogen mucha confianza y ya no hay manera de ganarle. Ya todos los tiros le salen.
Bueno, en cualquier caso, ahora vas a acceder a la lucha por la medalla de bronce, supongo que muy esperanzado y no sé qué es lo que prevés para ese encuentro. No, claro, jugar igual, a por todas ahí, a luchar hasta el final y también tengo hoy la semifinal contra España en el doble de Fonteni y nada, igual, a competir igual. Pues nada, a recuperarse rápido, dejamos que se marche Fernando, continuamos la entrevista con José Becerra, al que felicitamos por su pase a la final. Se ha levantado todo México para seguirte muy temprano aquí en Tenerife, pues es por la mañana, pero México son las 3 de la madrugada, te han seguido y supongo que también desde aquí devuelves ese apoyo, ¿no? Sí, muy agradecido por toda la gente que desde días antes me van preguntando que transmitir juegos, que quieren vernos jugar, que ponen alarmas para levantarse temprano y eso, y pues nada, muy agradecidos y que pues este triunfo, que esta semifinal primero va por todos ellos, por toda la gente que nos apoyó y cree en nosotros y a seguirle dando, que esto apenas comienza y aún nos falta un juego. Bueno, el partido ha sido, digamos que el primer set estuviste muy bien, saliste de entrada muy concentrado, conseguiste buenos golpes y en el segundo tenía que llegar la reacción del cubano. Estamos en una semifinal y no hay adversarios fáciles. Sí, a estas alturas del torneo creo que no hay rival fácil, a ninguno tienes que tomarlo por pequeño o por débil, y menos contra Cuba, que son jugadores que son muy fuertes físicamente y mental, los cuales si desaprovechas una o dos bolas se te pueden subir, empiezan a agarrar ánimos, empiezan a aprender y pues nada, tienes que ir a lo que vas con seguridad, con firmeza desde el principio y intentar llevar puntos, porque si te vas parejo son jugadores que si desaprovechas uno te pueden hacer dos, tres puntos y más si intentas pelotear o hacer que el juego se haga largo, pues a Cuba resistencia es lo que le sobra y pues nada, al final sí nos salieron las bolas, siento que aproveché muy bien lo que tuve, pude aprovechar un poquito más, pero igual siento que estuvo bien, que el resultado se nos dio bien y que hicimos muy buen juego los dos. Objetivo cumplido, estás en la final. ¿A quién te gustaría enfrentarte o a quién no quieres ver en esa final? Pues yo me gustaría enfrentarme a España porque me encantaría vivir una final de mi último Mundial Sub-22 contra un jugador que es Guti, que es muy bueno, que ya lo he visto jugar. Y más con su gente, con su público, me gustaría sentir la presión de jugar contra España. Aunque igual me tocó jugar contra Argentina ayer y fue un partido que cada set fue por uno o dos puntos, que fue un partido muy cerrado, que cualquiera de los dos siento que puede ganar y puede plantar muy buena final, pero por mi parte me gustaría que fuera España para sentir y la emoción y vivir lo que es tener a casi todo el público en contra y la presión y ver qué tal me manejo. Bueno, será un desafío sin duda alguna, también dentro de ese numeroso público que te está siguiendo desde México está tu madre, Laura, que nos ha saludado durante la retransmisión y supongo que querrás devolverle ese saludo y mandar ánimo. Sí, estoy más que agradecido con mi mamá, que desde que empecé a jugar me ha apoyado, a toda mi familia, mi papá, mis hermanos, mis primos, desde todo momento, hora que sea, me están apoyando y pues siempre los llevo en el corazón y antes de cada juego me acuerdo de ellos y me dan muchos, muchos ánimos y energía para seguir adelante. Muy bien, gracias Josué, enhorabuena y a recuperarse para esa final. Aleix, continuamos desde aquí, desde las pistas del Real Club Náutico, con esa segunda semifinal de paleta goma femenina que está a punto de comenzar. Pues sí señor, ahí estaba nuestro jugador mexicano Josué Becerra, apoyado desde México también por su familia que nos siguen en esta transmisión en la Liga Sports. Y ya sabe que su hijo en este caso estará en la gran final mañana de paleta goma, esperando rival, por lo tanto, del España-Argentina. Antes tenemos otro España-Argentina en categoría femenina. La ganadora del encuentro entre Lidia Simón y Sabrina Andrade se va a enfrentar a Laura Selén Puentes Villalobos. En breve se va a proceder a la presentación de los partidos de este tercero de esta mañana de hoy en el Real Club Náutico de Tenerife. Por lo tanto, tendremos ya la configuración del cuadro de la final de mañana y también el del tercer y el cuarto puesto. Se va a proceder en breve a la presentación, pero ya empieza la representación española, Jorge, y el Real Club Náutico que está viviendo, bueno, pues otra vez va a empezar a vivir sus mejores galas con el apoyo a Lidia Simón. Sí, bueno, con ganas ya de que tocara los turnos de los jugadores y jugadoras españolas. Vemos a Lidia muy motivada, yo creo que va a ser un gran partido, va a ser un partido igualado,
pero confío en que Lidia sepa llevarlo bien, no se ponga muy nerviosa, aunque ella ya, pese a su temprana edad, es veterana en estos encuentros y nos metamos en la final. ¿Qué esperas del partido, Mónica? Imagino que será obviamente duro y que Lidia... La hemos visto jugando muy fuerte, muy concentrada, con muchísima confianza en estos partidos. Se sabe que es favorita y que, bueno, que tiene que intentar alcanzar esa final. Sí, yo creo que Lidia y Maider, las dos en la fase de grupos, han demostrado que tienen un equipo muy capacitado y ha demostrado una técnica y una precisión muy grande, pero no podemos infravalorar a la jugadora argentina. Argentina es una potencia muy importante en paleta goma y la jugadora argentina cuenta con una experiencia internacional bastante amplia y, bueno, plantará cara, va a ser un partido igualado. Confiamos plenamente en Lidia y sabemos que va a dar la cara y va a luchar como una guerrera. Argentina, que ha metido dos representantes en semifinales buscando un puesto por la gran final. Y se está procediendo ahora mismo a las presentaciones de los equipos y también al sorteo para el saque. Mira al cielo Lidia Simón, sigue calentando Sabrina Andrade. Colegiado principal, la mexicana Elizabeth Lascuraín. Auxiliar, el español Israel Pinto. Bastante gente ya en el Rack Lunático de Tenerife. Preparados para vivir esta segunda semifinal femenina. Reclama Elizabeth Lascuraín a las jugadoras a pista. Vamos, dice Lidia, que va a comenzar sacando. Argentina no está sola tampoco en estas gradas del Rack Lunático de Tenerife. Vamos a ver cómo se le da a Lidia en este primer punto de partido. Bueno, no puedo comenzar mejor con esa doble, con muchísima confianza, fuerza y ganando el primer punto. Ese saludo al cielo que además tiene historia, porque recientemente Lidia perdió también a su madre y le había prometido que sería campeona del mundo. Ahí sí, tiene, no, esta oportunidad. Una promesa, un reto también, y yo creo que es una luchadora, eso le va a dar mucha fuerza. Ella lucha por ella y por su madre y yo creo que es un reto muy bonito y que ojalá lo pueda conseguir, porque yo creo que no hay mejor dedicatoria, ¿no? Yo sé que igualmente todos estamos muy orgullosos de ella y pase lo que pase en este partido, es una campeona. Pues sí, señor. A ver si lo puede refrendar también en la pista. De momento 1-1 al servicio Sabrina Andrade. 2-1, perdón. Ambas jugadoras ahora muy detrás de la pista. Va a coger Sabrina con ese golpeo de derechas, forzando hasta el final a Lidia Simón de la pista. Le puso una bola casi imposible, Sabrina. Sí, bueno, Lidia, los dos puntos de Argentina han sido una rebanada que se le ha ido fuera y otra que se le ha quedado corta, y la jugadora argentina le ha atacado muy bien. Tiene que intentar que las bolas que se juega a doble pared no se queden tan cortas, porque la derecha de la jugadora argentina es muy, muy potente. Aquí está el resto. Lidia Simón, fuerte, arriba. Esta rebanada es imposible. Eso es imposible de llegar. Sí, bueno, es el punto fuerte de la jugadora española, ¿no? Lidia tira las rebanadas con una facilidad envidiable y además confía mucho en su golpe, así que esperemos que pueda seguir desarrollando ese tipo de rebanadas y que sigan entrando, ¿no? 3-2 para España, 3-2 para Lidia. Intercambio de golpes entre España y Argentina. Va a buscar otra vez esa rebanada. Riesgó, se le marchó al pasillo. Otra vez empate a 3 ahora en el marcador. Ahora le pide Alejandro García a su jugadora que le abra un poquito más el saque.
Sí, bueno, y el técnico español, el señor Lidia, que estaba bien jugado, es que realmente está bien jugado, un Carabalón no le haya entrado, está perfectamente tirada la rebanada, porque tiene a la jugadora argentina fuera de sitio, y el técnico le pedía que le tirara a la altura de la sombra que hay en la pared lateral. A esa no puede llegar, pero por muy poco. Lidia Simón, es punto para Argentina, para Sabrina Andrade Olasón. 3-4, inicio muy igualado, Mónica. Sí, un muy buen inicio por parte de las jugadoras, muchos golpes ganadores. No sé, nos espera un partido muy interesante, muy igualado y a ver qué nos depara el set. Al servicio Sabrina Andrade. ¿Con qué confianza le golpeó ahora la jugadora argentina Sabrina Andrade? Ha empezado con muchísimas ganas. Ves ahora la pala. Golpeo de derechas. Le ha entrado. Le había entrado a Lidia Simón, pero Sabrina estaba atenta. 6-3. Está jugando de una manera muy inteligente también la jugadora argentina, aprovechando también de los errores de Lidia. Sí, la jugadora argentina tiene mucha experiencia y la verdad que está moviendo muy bien el juego. Y encima los golpes arriesgados los está acertando. Así que si sigue así el partido va a ser muy complicado para Lidia. Pero confiamos plenamente en que Javi conseguirá ahora, que ha pedido tiempo, recomponerla y que salga otra vez ahí a comerse el mundo y a por Argentina, ¿no? Hay tiempo muerto, Jorge, de España con ese 7-3 porque no ha empezado bien para Lidia Simón. Sí, bueno, era necesario pararlo. Había empezado bien Lidia, pero la jugadora argentina ha encontrado muy bien el sitio en la pista. Ha aprovechado tanto los errores de Lidia como las bolas que ha dejado muertas. Las ha atacado muy bien y de ahí la renta que ella dispone de 4 puntos. Con 7-3. Tiene que parar en tiempo muerto Javier Pinto y Conrado Frías, los técnicos del partido, hablando con Lidia Simón en esta segunda semifinal femenina. De momento Argentina toma la iniciativa en el primer set, espera México en la gran final. Le derrotó en el primero de los partidos de esta mañana a Francia. Poco que corregir en Argentina, en realidad. Sí, ha salido muy seria y muy acertada, ¿no? Yo creo que el técnico lo que le dirá es que siga confiando en su juego y que siga siendo valiente, ¿no? Una jugadora muy valiente, muy guerrera, y eso en su historia deportiva le ha dado grandes éxitos. Se reanuda el partido después del tiempo muerto de España. Con ese 3-7, que va a ser un 3-8 ahora. No se acaba de meter en el partido Lidia Simón. Muy agresivo el juego de la Argentina. Va a buscar esa rebanada, es buena. Lidia Simón. Se le queda corta a Lidia Simón, no consigue sacarla del 3 y el 5 a la Argentina. No, Alex, vemos como durante todo el punto ha estado la jugadora argentina por delante de Lidia y eso es importante en esta modalidad, ya que es donde se iba la iniciativa y hay que intentar sacarla de ahí cuanto antes porque está muy cómoda la jugadora argentina ahí en esa zona. Pues sigue, de momento, la sangría que le está haciendo Sabrina Andrade a Lidia Simón en el primer set con ese 10-3. Encuentra su hueco la jugadora española. Ese bote pronto es bueno de la Argentina. Ahora sí, ha conseguido moverla Lidia Simón a Sabrina. Y en esa doble, ahora sí, la mete. 10-4, por fin consiguió sacarla de la línea. Ahora sí encontró lo que tiene que estar buscando todo el partido. Encontrar... jugar por delante
de la jugadora argentina y con ese doble tocadito suficiente para que no llegue. Vamos a ver si este punto es un punto de inflexión para que Lidia pueda ahora hacer un par de ellos seguidos y se meta en la pelea por el set. Se lo decía ahora su técnico, la primera que has jugado con sentido la has ganado. Sí, no, yo creo que Javier Pinto lo que le pide también es un poco de cabeza, de saber seleccionar bien las bolas que se juega. Y bueno, esperemos que este punto sirva, que este punto y esa se ha ido. Este otro le sirva para coger confianza y darse cuenta de que tiene las capacidades suficientes para plantarle cara a Argentina y hacerse con el set incluso. Ahí cometió un error la jugadora argentina, no podía haber llegado Lidia, pero la bola se marchó al pasillo, es el número 5, segundo seguido de Lidia Simón, al servicio España. Esa rebanada se le va a ir muy arriba, muy alto el tercero. Esta sí que es Lidia Simón. Sí, ahora prefirió marcharse a la parte de atrás de la pista en vez de volear la bola, ya que tiene más confianza, yo creo, en esa rebanada derecha desde la parte de atrás, ¿no? Ya que ella juega en la modalidad olímpica de zaguera, pues tiene más confianza en esa bola y la ha hecho perfecta. Muy, muy buena reacción de Lidia y veremos si puede hacer un par de ellos más ya y por fin igualar esto rápidamente. 16, pide tiempo muerto Argentina, la anterior lo había pedido España con 7-3, es verdad que desde entonces el marcador ha sido 3-3, pero ya hemos visto por fin a la Lidia que queremos ver en pista. Sí, se ve otra Lidia, se ve que los nervios han quedado atrás y ahora transmite una confianza que al principio no estaba consiguiendo transmitir y bueno, Argentina intenta cortar un poco eso, ¿no? La proyección de Lidia y la seguridad que está ganando en sus golpes ganadores, por tanto Argentina busca un poco calmar ese subidón de España y volver a recomponer a sus jugadoras. Esos tres puntos seguidos que ha metido Lidia Simón, que va a seguir al servicio. Le pide su técnico que lo saque al 8. La lleva el golpe. Se defiende la jugadora argentina. Esa se queda en la chapa. Era un ataque de Sabrina Andrade. Se le quedó baja. 17. Se sigue acercando poco a poco Lidia Simón en el marcador. Le pide que llegue. Que vaya restando puntos poco a poco. Le va pidiendo pequeños parciales, pequeños objetivos para acercarse a Argentina. 17. Esa rebanada se le queda cómoda a Sabrina Andrade, puede atacar a Argentina. Esta se le ha marchado a Lidia Simón. Sabrina que saca del servicio a Lidia, 11-7. Se le había quedado corta la rebanada a Lidia y ya no es la primera, la estaba esperando la bola rodada de la Argentina en el 7, pero no ha sido capaz de restarla bien y bueno, ahora sí que amplía su renta la jugadora argentina. Muy pegada a la pared, reacciona Lidia, ahora tiene que meterse rápido en cancha, toma la iniciativa argentina en este punto, a esa doble va a llegar Lidia. Ahí está ese golpeo espectacular de Lidia Simón, ahora 11-8, cómo llegó, soltó su derecha a pasear. Punto para Lidia. Gran golpeo. Sí, sí, muy buen punto. La ha luchado, ha corrido y bueno, una vez ha llegado a la pelota ha decidido jugársela, arriesgar y muy característico de Lidia y yo creo que es eso un poco lo que le va a llevar. Y esa se va a la posible remontada, ¿no? Vemos otro punto para España que ahora 11-9. Sí que está 100% dentro del partido. 11-9 se ha colocado a 2, estaba 7 abajo Lidia Simón hace poco, ahora está a 2. Sí, le ha ido marcando pequeños objetivos el seleccionador Javi Pinto a Lidia, le ha pedido primero que vaya al 6, luego al 8. Y ahora cuando llegaba el punto número 8 y si habíamos cumplido otro objetivo, vamos ahora hasta el 10, ¿no? Y así parece que poco a poco se ha ido pegando a la jugadora española. Y vamos a ver si llega el 10 ya mismo y nos ponemos a un puntito. Poco a poco va entrando en juego Lidia Simón. Aquí puede golpear con su derecha la jugadora española. Otra buena rebanada, la Argentina no puede llegar, se va a ir alto a la valla. Ya la tienen el 10, 11-10, vamos, se grita Lidia Simón. Le pide ya el empate Javier Pinto a Lidia Simón. Muy buen
Esa no va a ir de la jugadora argentina. Ya lo tiene Mónica, el empate. Lidia Simón, 11-11. Reacción buenísima por parte de la jugadora española. Ha conseguido empatar el set. Quedan los últimos puntos, los más emocionantes. Y bueno, yo creo que un poco se decantará por la que mejor gestione los nervios y tome las mejores decisiones en este momento tan clave del partido. Pues si no recuerdo mal, hemos pasado del 10-3 al 11 iguales. Sí, bueno, reacción espectacular de Lidia. Parecía que el primer set se le iba a escapar y que teníamos ya que estar pensando en el segundo, pero la cabeza tanto de ella como del seleccionador que la ha ido metiendo en el partido ha sido fundamental para igualar el primer set. Qué gran saque ahora de Lidia Simón. Arresto Sabrina Andrade. Esa rebanada va a ir muy alta. Ha vuelto a repetir, dice, esa es la mía, mano al corazón de Lidia Simón. Se pone por delante después de muchísimo tiempo del punto inicial la jugadora española, 12-11. En eso es una experta Lidia, ¿eh? Sí, Lidia siempre ha demostrado tener una garra suficiente para remontar. Nunca se da por vencida y bueno, su técnica la ha llevado hasta el empate y que siga confiando porque ahora sí que está desprendiendo un juego magnífico y envidiable. Ahora punto de Argentina para igualar. Dos iguales de Sabrina Andrade. Bueno, ha conseguido empatar ahora la jugadora argentina y vamos a ver los tres últimos puntos del set. Muy, muy bonito. Las dos jugadoras además que están muy apoyadas en nuestra transmisión televisiva. Desde Navarro en Argentina alentan a Sabrina Andrade. Desde Alacuás en Valencia, Lidia Simón. Jugando muy atrás ahora la española. Esta puede ser buena para Lidia Simón. Va a buscarla otra vez, la rebanada para que se le quede alta. No va a volver a llegar. La jugadora argentina es el punto número 13. A dos de hacerse con el set. Está muy cómoda con ese golpe. Sí, te iba a decir, Alex, que era importante que recuperara el saque cuanto antes, ¿no? Porque está dominando el punto desde que saca muy bien Lidia y era importante que lo recuperáramos pronto y a ver si podemos hacer este y quedarnos a un puntito. Lo que dice Javier Pinto parece fácil de hacer, ¿no? Parece fácil de decir, más complicado de hacer, Mónica. Y se cierra metro parcial de dos. ¡Mira, otra! Rebanada desde el 7 de Lidia Simón, que se coloca a uno de ganar este set. Vemos, sí, como comentabas, vemos que Javi le pide pequeños objetivos y además yo creo que le está transmitiendo una confianza que ha llevado un poco a Lidia a este punto del partido, ¿no? Ha conseguido recomponerla y no sabemos exactamente qué le ha dicho, pero desde aquí transmite muchas ganas, mucha confianza y yo creo que eso Lidia lo está notando. 1-1-1, le grita la grada del Real Club Náutico de Tenerife. Uno le queda para adjudicarse este primer set, 14-12. Quiere soltar otra rebanada altísima. Ni siquiera hace el intento la argentina de llegar. Es punto para Lidia Simón. Set para España. Ni siquiera hizo el amago de llegar porque sabía Sabrina Andrade que no podía llegar a ese golpe. Espectacular cómo ha levantado el set Lidia. Perdía 10-4 y lo ha ganado 15-12. ¿No? Ha hecho un parcial espectacular. Entre ella y Javier Pinto, el seleccionador, han ido poco a poco viendo los fallos que habían tenido, los han ido corrigiendo y les ha dado tiempo para llevarse el primer set, ¿no? Muy bien, me alegra mucho ver la reacción que ha tenido y veremos si empieza este segundo set como terminó el primero. Nos saludan también, lo hicieron en el día de ayer desde Cogestes del Monte en Valladolid apoyando a Lidia Simón. Y es complicado ahora la papeleta para la jugadora argentina, que lo tenía encarrilado este primer set, sobre todo por la inercia que pueda llevar Lidia en el comienzo del segundo. Sí, cuando te ves con el set tan de cara y lo pierdes en los últimos instantes, puede suponer un bajón anímico importante, pero es una jugadora con mucha experiencia internacional que habrá pasado por esta situación un par de veces y bueno, esperamos una buena reacción, pero la verdad que la proyección de Lidia está siendo admirable, o sea, una remontada magnífica y si sale con las mismas garras, Argentina lo va a tener difícil. Y si te ves en este tipo de situaciones, a ti que a lo mejor te pasa como jugadora, ¿cómo lo enfocas? Siendo la jugadora argentina, yo creo que ella ha demostrado que tiene el juego para ganar y tiene que seguir confiando en ella, ¿no? No puede venirse abajo, tiene que hacer un punto y aparte y sabe y debe pensar que empieza ahora totalmente de cero y tiene las mismas posibilidades de llevarse que la jugadora española. Otro factor importante, el público en el día de hoy apoyando a Lidia Simón. También calentando motores para la siguiente semifinal, que será la misma, España-Argentina, pero en masculina. México siempre esperando la final, tanto en chicos como en chicas en paleta goma. Otra vez hay que tomárselo, Jorge, con pequeños objetivos, imagino, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si como te comentaba antes, empezamos bien el set. Es importante
no tener que volver a remontar, ya que creo que es un poco pesado psicológicamente encontrarse otra vez detrás del marcador. Y vamos a ver si empieza bien Lidia. Y media al final, muy justita estaba la bola. El primer servicio no fue bueno en la Argentina, el segundo sí, ya está en marcha el segundo set en el Rack Lunático de Tenerife. Otra, la misma rebanada, Arisa y adelanta bien la jugadora argentina, va a ganar el punto. Ahora sí que estuvo más rápida, vio el golpe de Lidia Simón, se adelantó para que no le botara. Sí, no, después de todas las rebanadas que ha tirado Lidia, la jugadora argentina, esta sí que se la ha esperado, se ha adelantado, ha tomado la iniciativa y encima ha finalizado con un golpe ganador, así que punto para Argentina y 1-0. Buena derecha ahora de la jugadora argentina. La espera en el resto Lidia, que también es buena. Intenta moverla. Muy buena Lidia, cómo ha pillado a Sabrina Andrade. La pilló ahí al contrapié y se la tiró larga por la pared. Sí, le había metido tantos puntos a la rebanada y la doble pared que ya en cuanto levantó la mano derecha, la jugadora argentina se fue a la parte exterior de la pista y muy bien Lidia tirándosela por dentro. Simplemente con tocarla era suficiente para hacer el punto. La engañó a la jugadora argentina. Patea uno en este segundo set. Esa se va a picar fuera, la había devuelto bien, había corrido Sabrina. 2-1 para España. Muy buen saque de Lidia y mucha importancia en que saque sigue bien, ¿no? Ya que va a ser muy complicado que la jugadora argentina le pueda atacar de resto y empezar a dominar el punto ya desde los primeros momentos. Esa va a salir de pared, se le queda bien a Lidia. Contraataca a la argentina, le ha regalado la bola a Lidia Simón, que no perdona desde atrás, 3-1. La había entrado, pero creo que se equivocó la jugadora argentina. Sí, bueno, la jugadora argentina tiene una bola muy franca, ¿no? Para atacar o a la parte trasera de la pista o la doble pared y le devolvió la bola a la mano a Lidia, que tan solo tuvo que poner la bola por pared y conseguir el 3-1. Ahora sí va a buscar la rebanada Lidia Simón. A la malla no se puede subir Sabrina Andrade. 4-1. Vemos a la Lidia que acabó el primer set otra vez. A la Lidia que conocemos, a la Lidia que siempre da la cara y bueno, ha ido poco a poco entrando en el partido y está intratable ahora, así que a ver si podemos continuar así y hacerse con el set. Tiene que aprovechar su momento la jugadora española antes de que Sabrina Andrade reaccione, que seguramente lo haga. Otro buen derechazo de la jugadora española, se defiende Argentina. Ah, esa no puede llegar, se ha equivocado. Yo creo que entre la sombra y el sol se confundió Sabrina Andrade, 5-1. Sí, bueno, intentó una rebanada bote pronto la jugadora argentina, pero esa es muy complicada cogerla a media altura, ¿no? El bote pronto siempre es más fácil cogerlo o muy bajito o más alto que a media altura y lo intentó ahí no pudo darle la bola. Bote pronto de la Argentina. Otro más de Sabrina Andrade, mandando atrás a Lidia Simón. Esa le golpeó mal, de revés, es punto para Argentina, toma aire Sabrina Andrade con 5-2 en el marcador. Bueno, para la Argentina es importante, para Sabrina haber sacado del servicio a Lidia Simón. Sí, para Sabrina recuperar el saque es clave y sobre todo cortar un poco esa racha de puntos de la que viene España, ¿no? Ya se ha salido un poco ahora del partido y necesita hacer tantos y coger el saque para volver a entrar en él. Ahí está el servicio. Sabrina Andrade restando Lidia Simón. Dice que le tocó la paleta la argentina. Dice Israel Pinto, el auxiliar, que no. Bueno, y la jugadora argentina. Que no vio la jugada, reclama a Sabrina que le tocó la paleta. Y va a haber vuelta con 6-2. Sí, bueno, la jugadora argentina reclamaba que al golpear la bola había tocado en el cuerpo de Lidia. Pidió vuelta antes de que Lidia golpeara y los jueces consideraron que no había sido suficiente para repetir el punto. Ahí Lidia Simón va a llevar a la malla.
desde muy delante a la jugadora argentina. Es el punto número 7-7-2. Tiempo muerto de Argentina, lo tiene que parar. Y para mí ha sacado un poco de sus casillas el arbitraje a la jugadora argentina o ella misma, ¿no? Ella consideró que era vuelta, los árbitros que no. Y se ha ido muy enfadada el tiempo muerto en este caso, Sabrina. De momento, Lidia Simón haciendo lo que tiene que hacer. Suma y sigue sin preocuparse demasiado de lo que pueda pasar con esas decisiones. Sí, vimos que Lidia en ningún momento entró en la decisión ni se preocupó por ella. Ella simplemente acató lo que el árbitro había decidido y eso yo creo que juega a su favor, ¿no? Ella tiene que estar centrada en su juego, en lo que le dice Javi Pinto y no puede salir de ahí. Ella tiene que seguir concentrada y no dejarse llevar por decisiones o momentos que te puedan jugar una mala pasada. Estamos bueno, viendo los golpeos, algunos de ellos de Lidia Simón. El contrapié, como cogió antes a Sabrina Andrade, esa rebanada. Y 7-2, con paso firme va caminando Lidia Simón, buscando enfrentarse a México en la final, España. Este ha sido el último de los puntos ganado por la jugadora española, que ha hecho un muy buen lavado de cara desde el tiempo muerto del primer set, cuando perdía 7-3. Le valió para ganar 15-2. Y le sigue pidiendo parciales Javier Pinto a Lidia Simón. Sí, no, es un poco su estrategia, su modo de transmitirse a los jugadores y es ir poquito a poco, paso a paso. Y yo creo que es una estrategia muy buena, una técnica muy acertada para un jugador y para transmitir un poco esa confianza de ir consiguiendo pequeños objetivos. Gran golpe ahora de Sabrina en esa doble a la que no pudo llegar Lidia Simón. ...7-3... Rebanada de Sabrina Andrade. Va a llegar Lidia, va a llegar Lidia. La golpea muy arriba. Continúa el punto. Esa rebanada. Sí, entra de Sabrina Andrade. Gran golpeo ahora de Argentina. Reacciona Sabrina con dos puntos seguidos. Sí, bueno, reacciona tras el tiempo muerto. Parece que el entrenador la ha calmado. Le ha dicho que se olvidara de esa bola que había pedido y ha vuelto al partido muy bien. 7-4 en el marcador. Ha reaccionado Argentina. Se mete Sabrina Andrade en el partido. Jugando muy atrás ahora Lidia Simón. Quiere atacar a Argentina. Muy buena esa de Lidia Simón. La pedía Sabrina Andrade. Estuvo justa, pero qué golpeo apoyándose en la pared de Lidia Simón. Puntazo. Bolón que se ha jugado desde el 7 de revés, ¿no? Estaba atacando la doble pared casi todo el partido con la derecha. Esa no se la ha esperado la Argentina y muy bien que vea que Lidia tiene golpes tanto de derecha como de revés para atacarle y así esté más atenta. 8-4 para Lidia Simón. Rebanada de la Argentina. O sea, se va, nuevo punto. Sigue metiendo tierra de por medio. Otro parcial que hay que cerrar. Sí, hay que seguir. Lidia sabe que está en su mejor momento del partido y es ahora cuando tiene que tirar y que arriesgar y seguir con la confianza en su juego, porque vemos a una jugadora argentina que se ha salido un poco del partido y que se le ve un poco desesperada porque no sabe muy bien cómo hacerle el punto a Lidia y... Otra que se va. Vemos otro fallo porque Lidia está muy sólida, se ha hecho con la posición y la jugadora argentina lo que está intentando es sacarla de ahí, pero no lo está consiguiendo. 10-4 después del tiempo muerto, ha ganado 3-2 Lidia Simón. Va a llegar la jugadora española. Desde el fondo quiere mandar con rebanadas a Argentina. Esa parecía buena. Asiente Lidia Simón. Gran golpe ahora de Sabrina. Sí, la jugadora argentina tiene muy buenos golpes y lo está demostrando, no se da por vencida. Y bueno, una bola incogible, Lidia jugó un buen punto, pero mejor respuesta de la argentina. 10-5. Un golpe de la argentina, va a llegar Lidia Simón, como la ha cortado para que se quede bajita. Llega Sabrina Andrade, sigue el punto vivo. Ahora Lidia Simón manda muy atrás a la valla. A la valla directamente. Gran punto ahora también de Lidia Simón. 11-5.
a cuatro pasitos de la final. Sigue Lidia Simón al servicio. Buen golpe ahora de Sabrina Andrade. 11-6. Sigue teniendo 5 puntos de diferencia Lidia Simón. Por cierto, saludamos a su familia en Villena, Valencia, que nos están viendo. A la jugadora española. Buena doble pared de Sabrina Andrade. Reacciona. A 4 se pone Argentina de España. Pide tiempo España ya para cortar el parcial. Creo que en el momento oportuno, antes justo de que llegue, intentar romper ya esta racha de la Argentina. Vamos a ver si hay cambio de táctica o cambio de juego. Pero muy bien Lidia, está muy bien en este segundo set. Y vamos a ver si consigue romper la racha argentina rápida y volver a sacar para tomar otra vez la iniciativa del punto y cerrar el set cuanto antes. 11-7. Va ganando Lidia Simón. Estamos viendo la repetición de alguno de los puntos antes de este tiempo muerto que ha pedido España, todavía con 4 puntos de ventaja para Lidia, a 4 puntos de la final. En un partido más largo, obviamente, que el primero, que la primera semifinal, y que le está costando llevárselo a Lidia. Sí, sabíamos que Argentina iba a plantar cara. Un rival muy difícil. Lidia está muy bien ahora, pero llega un momento clave del partido. Cerrar un set nunca es fácil. Y bueno, tiene que gestionar un poco los nervios, tomar buenas decisiones. Y es muy importante porque, lo que digo, cerrar un set siempre se te puede complicar. Y bueno, lo mejor es que consigas cerrarlo cuanto antes. Sigue el juego Lidia Simón, le bote pronto de la jugadora argentina. Está muy metida en el partido ahora Sabrina. Sí, ahora lo está jugando a la perfección. Está sacándole profundo a Lidia. Y en cuanto le cae la bola de resto, la ataca al doble y imposible para Lidia llegar. Vamos a ver si Lidia puede restar más profundo para evitar que le ataque tan fácil y tan rápido la jugadora argentina. Gran saque también, gran resto de Lidia Simón. Ahora viene el ataque para mandar al fondo Lidia a Sabrina. Va a buscar esa doble. Se lo da por bueno Elizabeth Lascurain, la colegiada mexicana. A Argentina se coloca 2. Ahora pedía la bola Lidia, el técnico español, pero los árbitros han considerado que ha entrado y bueno, se aprieta esto y vamos a ver un final de set muy bonito y muy, muy apretadito. 11-9 y al saque Argentina para ponerse a 1. Muy buen golpeo de Lidia Simón desde tan atrás buscando esa doble pared baja, no pudo llegar. Sabrina Andrade, punto número 12. Sí, hemos visto, yo creo que una de las características principales de Lidia, ¿no? La valentía. Lidia no se asusta, Lidia sabe que tiene golpes ganadores y que ese es su punto fuerte y va a seguir tirando por ahí a pesar de que el marcador se esté igualando. Es una jugadora con mucha, mucha valentía y confía mucho en sus golpes, así que ojalá siga con este acierto. ¡Qué gran punto ahora también de Sabrina Andrade! Se la ha devuelto a la jugadora española. Muy buenos dos puntos de las dos jugadoras. Muestra de que a pesar de estar en una semifinal de un campeonato del mundo, no les está temblando nada el brazo y están enseñándonos un repertorio de golpes muy bonito. Corre Lidia para intentar salvar esa bola complicada de Sabrina Andrade. Va a buscar la doble. Se le marcha ahora el pasillo a Sabrina Andrade. Es el punto número 13, 13-10. Vuelve al servicio Lidia Simón. Y le pide ahora al técnico español a Lidia que la meta por pared porque está muy cómoda jugando. Y eso, que le intente meter por pared la profundidad de la pista ya que la está viendo muy cómoda. Y a ver si Lidia ahora consigue. Puede atacar. Lidia Simón. Eso le va a entrar. Viene Lidia. Moviendo ahora la jugadora argentina.
Bote pronto, la salva Lidia Simón. Otro bote pronto ahora de Argentina. Cuidado con ese bote. Al golpeo de Lidia Simón. Vuelve la española. Decía, no, a la Argentina se le ha quedado muy mal. Y Lidia Simón no termina de cerrar este punto. Esa es muy buena. Esa ha sido buenísima, esa derecha de Lidia Simón. Se quedó muy abajo, no la pudo levantar. Sabrina Andrade, 1-1, grita la gente, a uno de la final. Aprieta la grada, anima a Lidia. Está a punto de poner, de llegar a la final, de alcanzar su primer objetivo. Y bueno, hay que saber gestionar los nervios también en este momento y saber cerrar. Está a un punto de conseguir el primer éxito y bueno. 14-10. Buen saque de Lidia Simón para ganar el partido. Para buscar en la final ser campeona del mundo sub-22. Lucha hasta el final Sabrina Andrade, la argentina. A esa no va a llegar, se va a ir. Se le ha ido fuera la jugadora argentina. Lo cierra Lidia Simón. 15-10, ya tenemos a Lidia en la final del campeonato del mundo sub-22 de paleta goma. Beso al aire, beso para su madre. Se van a saludar ahora las jugadoras y ya tenemos a Lidia en la gran final, donde jugará contra México. Ha cerrado de manera brillante el partido. Sí, bueno, ha cerrado muy bien el partido. Se le había complicado en el primer set bastante, remontó una renta de 6-7 puntos y bueno, se ha conseguido reponer, levantar el primer set y en este segundo ha estado por delante prácticamente todo el set y pide el técnico Javier Pinto una ovación para Lidia, que se lo merece. Felicitarla por su gran partido, por su pase a la final. Y bueno, también España consigue hacer buenos los pronósticos. Primera semifinal, primera victoria. Y a ver si ahora puede Gustavo Vidal conseguir lo mismo. Gustavo Vidal, que es el siguiente jugador para la semifinal masculina. También contra Argentina va a jugar Gustavo Vidal. Los españoles, emotivo también la celebración de Lidia Simón. Y tenemos la final esperada y soñada contra México. Sí, yo creo que se ha cumplido el primer objetivo, que es alcanzar la final. Lidia sabe lo que es jugar una final de un campeonato del mundo y estoy segura de que va a dar la cara, va a luchar como la guerrera que es y no se va a dar por vencida, va a plantarle cara a México y yo creo que no hay clara favorita en este caso. Yo creo que son dos jugadoras con mucha experiencia, mucha técnica y nos depara una final preciosa, igualada y emocionante que esperemos que caiga al lado de España. Pues tenemos ya a Lidia Simón en la gran final. Será contra México, que recuerden que esta mañana en el primero de los partidos ha derrotado a Francia 2-0. Laura Selén Puentes Villalobos derrotó a Naya Okafraina, la jugadora española. Por lo tanto, México-España, la primera final está servida, calentando los jugadores en categoría masculina. Espera México también en la final. Nos marchamos a la zona de entrevistas donde está Sebastián Cutillas con Lidia Simón. Y también con Sabrina Andrade. Gran partido de paleta goma que hemos visto entre la española y la argentina. 15-12, 15-10. Ganó la selección española. Mientras ya tenemos a los protagonistas, a los masculinos en cancha. Gustavo Vidal va a ser el que juegue. Como suplente estará Rubén Hervás y por Argentina Federico Fernández va a jugar. Esperará Nicolás Gaspar. Buscando también enfrentarse a México, la gran final dominadora de este décimo campeonato del mundo sub-22. En frontenis y en paleta goma. Ahora sí, nos marchamos con Sebastián Cutillas, con los protagonistas, con las protagonistas, con Lidia Simón y con Sabrina Andrade. Así es, aquí tenemos a las dos grandes protagonistas de esta segunda semifinal de paleta goma femenina. Tenemos a Sabrina Andrade por parte de Argentina, a Lidia Simón, la ganadora del encuentro por parte de España. Comenzamos esta entrevista con Sabrina. Bueno, un primer set en el que has disfrutado de 7 puntos de ventaja, 10-3, se te veía muy cómoda entre la línea del 3 y del 5, con Lidia por detrás y bueno, al final, ¿qué es lo que ha pasado para que se haya obrado esa remontada de Lidia?
Y fueron muchos errores también de Lidia y yo entré confiada, tirando, pegando. Y bueno, después cuando empezó a igualar, empezó a mejorar ella, a tener más confianza en su juego. Una gran jugadora, la verdad que muy bien. Me superó mucho en los efectos y en las dos paredes. Se te notaba incómoda también cuando ella hacía uso de la rebanada, aunque te defendiste como podías y bueno, plantaste cara en todo momento. Sí, traté de buscar la pelota lo más alto posible, pero bueno, venían muy altas y la altura no me favorece y nada, no las podía agarrar. Y bueno, después me quedé muy corta en el juego, jugué mucho, me quedaron muchas pelotas al medio de la cancha y nada. Le favoreció a ella para poder tirar las dos paredes. Desde Navarro, en Argentina, te han estado siguiendo durante toda la retransmisión, mandándote ánimos, apoyándote. ¿Algún mensaje para toda esa gente que ha estado bancándote desde allá? Sí, bueno, muchas gracias a todos los que me han mandado mensajes, me han visto por la tele. La verdad que, bueno, hice todo lo posible, estoy muy contenta y, bueno, a seguir. Entrenando duro y nada, muchas gracias nuevamente y un beso grande a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mis amigos. Queda la lucha por la medalla de bronce, no está todo perdido y bueno, supongo que ahora habrá que recuperarse anímica y moralmente y darlo todo, ¿no? Sí, hay que recuperarse bien ahora, ya está, borrón y cuenta nueva y a seguir. Y bueno, mandarle muchos éxitos a Lidia, que es una gran jugadora. Muy bien, pues reconocida la superioridad Sabrina de Lidia Simón, a la que felicitamos como flamante finalista de la categoría de paleta goma femenina y a la que también queremos preguntarle por cómo se hace para estar 3-10 en el marcador ante una jugadora como Sabrina y lograr darle la vuelta en el primer set. Pues ha sido muy complicado porque yo me he notado bien al entrar, pero luego cuando he visto que no estaba yo segura con mi rebanada y ella estaba bien, me he empezado a poner un poco nerviosa, pero yo sabía que si podía ganar el partido tenía que ser con mi juego, que es la rebanada. Entonces yo, aunque al principio estuviese fallando, yo tenía que seguir insistiendo porque si tengo un sitio para ganar es por ahí. Entonces al final he ido cogiendo confianza, ella ya no podía llegar a la rebanada. Y yo ya el primer set me he ido remontando, me he venido arriba y es lo que me ha hecho empezar en el segundo bien. He cogido un buen parcial, pero luego ella me ha empezado a remontar, ha empezado a tirar las dobles paredes y se me ha hecho complicado porque yo lo llevo diciendo todo el torneo y lo llevo diciendo mucho tiempo, no es por nada, pero para mí ella es, con la pala en la mano, es la mejor jugadora. Yo la he visto en más torneos, en más mundiales y yo de verdad que la admiro, tiene una derecha increíble y para mí haber ganado a ella ha sido algo grande para mí. Además de esa tenacidad, Lidia, de confiar en tu juego, de confiar en tus puntos fuertes, supongo que también mentalmente, 7 puntos, tendrás que fijarte objetivos cortos. No puedes pensar que vas 7 abajo porque si no te viene, vamos, es un muro increíble, ¿no? Sí, yo tengo que intentar empezar un poco mejor porque lo que no puedo hacer es tener una diferencia tan larga de puntos porque luego ya yo me presiono, me empiezo a poner un poco más nerviosa y sé que tengo que hacerlo ya porque a ella le quedaban 5 puntos para acabar el set y a mí me quedaban 13 o 12. Y eso es complicado de llevar también, pero hay que confiar y luchar hasta el final porque hasta que no se llega a 15 el partido no acaba. En el segundo juego, Lidia, has tomado tú la iniciativa, pero también has tenido que gestionar la ventaja, como le ha pasado a Sabrina en el primer set, y ella te ha puesto las cosas difíciles, no ha tirado la toalla en ningún momento, ha estado ahí a 2 cuando estabas a punto de cerrar el segundo juego, el pasaporte a la final, y supongo que ahí también templar los nervios es importante. Sí, ha sido como muy parecido, lo sé, pero viceversa. Lo único que ella al final no ha conseguido llegar, porque también hay que ajustar las dobles, igual que a mí se me han ido muchas rebanadas, allá había 2 par de dobles que se le han ido, entonces a mí es lo que me ha hecho también meterme en el partido. Yo también estaba ya con muchos nervios, con mucha tensión de saber que en pocos puntos podía llegar a la final y se me hace difícil y ha sido un gran partido contra, para mí, la mejor jugadora que hay. Hemos tenido un gran seguimiento en esta retransmisión desde prácticamente un montón de puntos del planeta, pero supongo que en tu corazón pues están los villenenses y toda esa gente que está detrás de ti apoyándote. Sí, yo agradezco mucho a toda la gente que hay allí detrás de la cámara, que me apoya, a mi hermano que no ha podido venir, a mi padre lo tengo aquí y a mi madre desde el cielo, pues se lo dedico a ella.
Muy bien, las palabras de Lidia Simón, la finalista ya para España en esta categoría de paleta goma femenina, Leix. Pues emotivas las palabras, sin duda, de Lidia Simón, acordándose también de su madre, a la que dedica esta victoria, a ver si lo puede cerrar con un campeonato del mundo. Siendo campeona, para eso esperará México en el día de mañana viernes. Y ya tenemos aquí preparados a las mismas selecciones, tanto a España como a Argentina, Gustavo Vidal y Federico Fernández, buscando también enfrentarse a México en la gran final de paleta goma. Pues preparados otra vez, Jorge, para ver un auténtico partidazo y en el que Gustavo va a tener que sudar para conseguir esa plaza en la final y que obviamente también quiere Argentina. Sí, bueno, la semifinal de un campeonato del mundo nunca es un partido fácil, siempre es un partido disputado, no llega cualquiera y bueno, espera la final una gran selección mexicana. Guti lo va a tener difícil, pero yo confío en sus posibilidades, creo que tiene bastantes de pasar a la final y ojalá conseguir la segunda final seguida. Pues ya tenemos a una finalista española, Lidia Simón, a ver qué ocurre con el español con Gustavo Vidal, enfrente Federico Fernández, el jugador argentino, que iniciará el partido. Vamos a ver puro espectáculo, Mónica. Sí, el espectáculo está garantizado, dos jugadores que han demostrado en fase de grupo un nivel espectacular y va a estar igualado, yo creo que son técnicas totalmente distintas, pero las dos igual de buenas. Y bueno, yo creo que Gustavo tiene que tirar un poco de su mentalidad ganadora, su punto fuerte, su firmeza a nivel mental. Y bueno, esperamos un Gustavo bien puesto en la cancha y tomando iniciativa. Pues se arranca ya el partido con ese primer servicio que no fue bueno de Federico Fernández, del jugador argentino. Espera México en la gran final de paleta goma masculino. Se defiende Gustavo Vidal, esa doble es muy buena de Federico Fernández, la dejó con mucha suavidad, Jorge, y con mucha técnica. Sí, bueno, primer punto y declaración de intenciones ya, de que va a intentar jugar los puntos cortos y rápidos y jugarse la bola en cuanto la tenga. Muy buen punto de Federico y vamos a ver si Guti puede hacer servicio. Sí. Ahí dudó Gustavo en darle antes de que saliera la pared de rebote o sacarla después. Al final decidió por darle antes y no tomó la decisión correcta. De momento dos buenas acciones. Una doble pared muy cortita con mucha técnica y calidad de Federico Fernández. Un muy buen primer servicio. Igual que este. Al que sí, responde Gustavo Vidal. A ese no puede llegar. 3-0. El comienzo ha sido perfecto del argentino. No podía empezar mejor el combinado argentino. Ha sido tres golpes ganadores, tres aciertos. Yo creo que, como ha dicho Jorge, toda una declaración de intenciones. Van a salir a luchar, a dar guerra. Y yo creo que este es el juego de los argentinos. Y bueno, a ver si Gustavo se recompone y consigue tomar un poco la parte delantera del frontón para poder atacar. Esa la agarró muy abajo, le hizo un extraño a la hora de votar. 4-0. Encendemos ya la alarma amarilla. Sí, bueno, 4-0 y el jugador argentino no se ha movido de la línea del 5. Desde el primer punto que ha empezado a sacar, ha tomado la iniciativa y cuidado porque Gustavo no está nada cómodo. Otro error al resto. Le está costando entrar en el partido a Gustavo Vidal porque tampoco está viendo intercambios largos. Se le está yendo rápido. Vamos a ver cuando Conrado quería pedir tiempo, el técnico, y Gustavo le decía que no, que él se metía solo en el partido, que de momento no le hace falta gastar el tiempo muerto. Veremos si entra ya y asiente con la cabeza, y yo estoy seguro que con la mentalidad que tiene, él solito va a empezar a remar y a hacer los puntos. Buen golpeo de Gustavo Vidal, tiene que entrar, la va a dejar cortita Federico Fernández, ahí le busca una paralela pegadita a la pared. Ahora sí, Gustavo ha conseguido entrar en cancha manejando el punto. Va a buscar esa doble, es buena, no puede llegar Federico Fernández, ha caído, le ha costado, pero ya está, Mónica, el primer punto sumado. Sí, ya tenemos el primero, reacciona Gustavo, muy buena reacción, arriesgado, pero con mucha confianza y bueno, primer punto, esperemos que le sirva para tirar un poco para adelante y igualar el partido, y con la mentalidad que tiene estamos seguros de que lo va a luchar. En cuanto entró al centro de la cancha, lo dominó Gustavo Vidal. Mal golpe ahora de Federico, se marcha directamente fuera, 5-2.
Para que veas, Aleix, la mentalidad que tiene este jugador. El técnico le decía, Gustavo, pedimos tiempo. Le he dicho, no, tranquilo, que yo solo me meto. No le he hecho falta pedir el tiempo. Él mismo sabía que no había empezado bien el partido y él mismo... Que tiene que ser incómodo jugar contra Gustavo, porque hasta cuando te dice, pam, te lo hizo de una manera tan agresiva. Sí, 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 saca, hombre. Sí, es un jugador que se motiva mucho y grita mucho para motivarse, y eso también impone al rival, ¿no? Ese es uno de los factores con los que juega Guti. El primer servicio no fue bueno, el segundo sí. Viene Federico Fernández, puede atacar Gustavo Vidal. Mira, la va a dejar. La doble pared cortita a la valla, tercer punto seguido de Gustavo Vidal. Guti, bienvenido al partido. Sí, Guti ha entrado en el partido, ya tiene la confianza que faltaba un poco en los primeros puntos. Ha sido capaz de volver a conectar y bueno, ataca España y tiene el servicio, a ver si puede continuar con esta racha. Ahora está más cómodo Gustavo Vidal, va a buscar esa rebanada, se le va a quedar y va a llegar Federico Fernández. Ahí no golpeó del todo bien el jugador argentino. Ahora sí, en esta rebanada, la puede cazar, la caza Gustavo Vidal, que vuelve rápidamente a la cancha, le quiere hacer correr el argentino. Otra vez tiene que correr Gustavo Vidal hacia atrás, está sólido en este punto. Federico Fernández la pedía y es punto para Argentina, el sexto, se le marchó, sí, bueno, a Gustavo Vidal. Gustavo celebraba el punto pensando que lo había hecho, pero se le ha marchado por muy poquito esa bola. Esa rebanada fue perfecta, dudó el argentino si era al bote pronto quedarse y al final punto para España. Sí, no, yo creo que ahí la duda de si ir hacia adelante o esperar la bola atrás, le ha jugado un poco una mala pasada, no ha sido capaz de llegar a la rebanada, muy bien tirada por parte de Guti y bueno, un punto más para España que se acerca en el marcador. 6-4, todavía 2 de ventaja para Federico Fernández, para Fede. Ahora peloteo largo, la doble pared es buena del argentino. No pudo llegar Gustavo Vidal. 7-4. Sí, Gustavo ahora se enfadaba con el miembro del equipo suplente de la selección argentina, ya que había gritado el punto antes de que él llegara a la bola. Y le pedía silencio hasta que no finalizara el punto. Exacto. Completamente. 7-4, manda Fede García. Fede Fernández. Esa bola se marcha del jugador argentino, pero también por los pelos. 7-5, vuelve al servicio Guti. Sí, vamos a ver si Gustavo es capaz ya de una vez de pegarse y empatar el marcador, porque parece que llega, pero no termina de llegar. Esa se marcha por mucho de Federico Fernández. Ya tenemos a Gustavo Vidal a un solo punto de Argentina, 7-6, servicio para empatar, que después del 5-0 del inicio. Sí, no, una buena reacción del jugador español, pero que todavía no acaba de, como decía Jorge, de igualar. Pero bueno, se le ve firme, se le ve que está cogiendo confianza y lo importante es que vaya cogiendo golpes y que se vaya soltando para poder desplegar el juego al que nos tiene acostumbrados. Ahí manda otra vez hacia detrás a Gustavo Vidal. Va a llegar, se aparta el seleccionador argentino, esa se marcha afuera. 8-6, ahora ha movido muy bien Federico Fernández a Gustavo Vidal. Sí, lo ha movido muy bien en la profundidad de la pista, lo ha hecho correr dos veces de atrás adelante y bueno, veremos si este punto no hace mella en el físico de Guti. Buena esa doble, la responde el argentino, llega Gustavo Vidal. Sigue vivo el punto. Qué buena esa doble de Gustavo Vidal. Esa se ha quedado en la chapa. Otra vez a remolque, otra vez a un punto Gustavo Vidal. 8-7 para Federico Fernández. Bien, Guti, ahora vamos a ver si consigue un buen saque y igualar el partido ya.
Puede atacar aquí, puede atacar Guti. La va a buscar la doble ajustadita a la línea. El punto es bueno y ya tenemos el empate 8-8. Fantástico, es lo que pedía, ¿no? Un buen saque y un resto de volea perfecto a la doble que consigue Gustavo y empata el partido ya de una vez. Y vamos a ver si se pone por encima, tiempo muerto ahora. Lo para porque ha pasado del 5-0 Federico Fernández al 8 iguales. Es un parcial de 8-3 para Guti, para Gustavo Vidal. Sí, no, hemos visto que no hizo falta pedir el tiempo, el mismo... Le dijo a su entrenador que confiaba en poderse reponer y, bueno, ha sido una reacción magnífica. Ha vuelto a entrar en el partido, empata en el marcador y Argentina pide un poco ese tiempo para cortar la racha e intentar que sea su jugador el que vuelva a tomar la iniciativa. 8-8 en este primer set que no está defraudando. Le costó entrar a Gustavo Vidal, se había marchado Argentina 5-0. Cierra puño ahora con Conrado Frías Guti. Casi que Gustavo Vidal pide que se acabe ya el tiempo muerto y seguir, ¿eh? Sí, yo creo que quiere continuar con la racha positiva y prefiere no darle tiempo al argentino a que lo piense, a que se recomponga. Y bueno, él quiere seguir, el jugador muy agresivo, y yo creo que quiere salir a la cancha cuanto antes y imponerse al argentino. Allá va al servicio el jugador español. Mira al argentino y dice, vamos. Esa rebanada se va a ir muy alta, no va a llegar Federico. Toma la iniciativa España, la coge Gustavo Vidal. Ahora está muy motivado el jugador español. Esa fue buena de Federico Fernández. Va a llegar sin problema Gustavo Vidal. Aquí puede atacar. Esa se va a ir. Esa se va a ir al pasillo. 10-8. No hemos tenido dos puntos de ventaja en todo el partido para España. Sí, bueno, el jugador argentino creo que no ha sacado ni una bola del rebote en todo el primer set, ¿no? Está voleando todo lo que puede y creo que en este caso el error viene por ello, ¿no? Es una bola que hubiera sido más cómoda sacar de rebote, él ha decidido que no y la ha tirado afuera. Qué bien, mandó atrás a Gustavo Vidal, ha cogido a Federico Fernández. Es el punto número 11, 11-8. Esto tiene otra pinta, Mónica. Sí, esto parece un partido totalmente nuevo. Guti está totalmente renovado. Está atacando muy bien. Se está imponiendo y, bueno, ojalá que siga así. Pueda cerrar el set. Llegamos a los momentos finales, los momentos más importantes. Y, bueno, ojalá siga con esa confianza. Después de esa salida dubitativa que tú decías que Gustavo había dicho no pidas tiempo muerto, era 5-0. O sea, le ha metido 11-3 Gustavo Vidal a Federico Fernández. Qué buena esa doble. No va a llegar... Tampoco, puño arriba de Gustavo Vidal, 12-8. En cuanto calentó un poquito. Otro gran tanto de Gustavo. Otro gran tanto de Gustavo. Ahora sí que está con mucha confianza, está golpeando muy bien a la bola. Y gran punto a la doble pared. Se queda. Media. Y vemos como de normal, Aleix, los jugadores en pala pues se toman su tiempo para sacar. Gustavo está con tantas ganas de jugar y viéndose tan superior que está cada vez que puede yendo corriendo a sacar rápido. Es lo que comentábamos con Mónica, estaba pidiendo casi que el tiempo muerto no fuera para no darle tiempo a la Argentina a reaccionar. 13-8 más 5, el club de tenis de Carlet está apoyando a Guti, a Gustavo Vidal. Muchas gracias por seguirnos. Dos puntos para hacerse con un set muy complicado Gustavo Vidal. Aquí va a mandar atrás otra vez Gustavo Vidal a Federico Fernández, el 14. Mónica, el argentino ahora está perdido. No sabe si le va a atacar con una doble pared, si le va a hacer una rebanada, si le va a llevar por la pared. Sí, yo creo que el argentino está sorprendido de la reacción del español, ¿no? Se vio con las cosas muy de cara en un principio y ahora pues los papeles se han invertido. Y bueno, no sabe muy bien cómo hacer el punto, dónde atacar. Se ve todo el rato defendiendo. Guti ha tomado la delantera y... Bueno, sigue con la iniciativa, a ver si el argentino reacciona o... Lo quiere cerrar ya Gustavo Vidal. Va a llegar bien Federico Fernández. Gran punto, lo pide España. Dice que no ha llegado. Y va a ser fuera, por lo tanto,
set para Gustavo Vidal, se lo lleva 15-8, no fue bueno el punto de Argentina, cerrado en 13 minutos. Y no le ha hecho falta ni pedir el tiempo a España, Gustavo solito se ha metido en el partido, muy bien, set que no había empezado nada cómodo, y bueno, el jugador argentino era un poco sin palabras, sin saber cómo reubicar el partido, y veremos qué le dice el técnico y cómo sale en este segundo set. Pues ahí está aprovechando tanto Conrado Frías como Alejandro García para dar instrucciones a los suyos. Recuerden que se lo llevó en apenas 13 minutos. Gustavo Vidal, 15-8, el primero a un paso de la final, esperará México. Y esta tarde tendremos las semifinales, las 4 de frontenis. Empezaremos a las 5 de la tarde, hora insular canaria. A las 6, hora peninsular española, con el México-Francia en frontenis femenino. Después el España-Cuba en masculino, España-Perú en femenino, y cerraremos con Francia y México en frontenis masculino. Ese es el calendario que nos espera por la tarde. Frontenis será otra historia. Primero hay que cerrar este España-Argentina, en el que el primer set ha caído del lado de Gustavo Vidal, y viendo algunas de las mejores imágenes del primer set, con lo bien que había empezado Federico Fernández, el argentino, la reacción de Gustavo Vidal, ¿qué estará pasando por la cabeza de Federico ahora? Pues no sé, desde luego que tiene que intentar cambiar algo, porque ahora Gustavo estaba muy bien, ha finalizado el set muy bien, y como empiece, como acabó, va a tener color español. Entonces, bueno, yo una curiosidad, Alex, si puedes fijarte en los mangos de las palas, el jugador argentino juega sin ningún tipo de grip y Gustavo tiene un grip como más grueso, ¿no? Entonces, la curiosidad de que en Argentina no se juega con grip, que es mucho más incómodo para la mano, te la erosiona más. Sin embargo, Gustavo, pues como te comentaba, sí tiene un grip muy adherente, y bueno, una curiosidad por comentar. Pues ahí está ese dato, efectivamente, jugando con el grip Gustavo Vidal, que va al servicio para empezar el segundo set. Podría ser el último para España. Argentina quiere forzar, obviamente, el desempate. Llega Gustavo Vidal para devolver ese golpe elevado de Federico Fernández. Intenta la rebanada. Sin éxito, Federico Fernández. Va a ser complicada para Gustavo Vidal. No va a llegar, muy abajo. Le faltaron a lo mejor un poquito de piernas para llegar a ese último golpe. Punto para Federico Fernández. Empieza el segundo set como el primero, con ventaja para Argentina. Buen intercambio ahora de golpes entre los dos jugadores. La levanta Federico Fernández. A esa no podía llegar, pero la tiró a la chapa Guti. 2-0. Lo tenía y Guti le bastaba con tocar la bola a la doble pared, pero no fue. Cada punto se está, no sé si secando las manos, si es que le duele, pero en cada punto el argentino está haciendo lo mismo. Sí, frotándose las manos con los muslos. Es que no tiene que ser como agarrar la herramienta, la pala así, ¿no? Vamos, yo no podría, pero bueno, la diferencia cultural que vemos y cómo allí se juega sin grip, y aquí sí que yo creo que es impensable, ¿no? No, que un jugador no se ponga el grip en la pala. Pero de momento va ganando el argentino, 2-0. Ahí la deja perfecta en esa doble. Arriesgó Gustavo Vidal para ganar su primer punto en este segundo set. Muy bajita, muy planita y con mucho riesgo este golpe. Sí, consigue España su primer punto. Un golpe que requiere mucha precisión. Pero bueno, Gustavo tiene experiencia para ello y lo ha demostrado.
Muy buen saque de Gustavo Vidal. Responde en el resto Federico Fernández. Al contrapié llegó el argentino. Es al fondo, se va a quedar. No la puede levantar Federico Fernández. Empata en este set España 2-2. Al servicio Gustavo Guti Vidal. Muy buena esa doble ahora desde el fondo de la pista de Fede Fernández. Ha sorprendido a Gustavo Vidal. Gran golpe. Sí, un muy buen golpe. Un golpe difícil de ejecutar, pero que el argentino parece que le sale solo, ¿no? Parece fácil cuando lo ves desde aquí con esa técnica, pero bueno, punto para Argentina y a ver si Gustavo consigue empatar de nuevo. Otra doble de Fede Fernández que está ganando en confianza. Tampoco pudo llegar Gustavo Vidal, 4-2, vuelve a coger dos puntos Argentina. Sí, bueno, vemos como la gran mayoría de las veces se saca a Parla por el lado derecho de la pista y ahora el jugador argentino ha optado por pegarse a la pared y sacarle a Gustavo pegado, ¿no? Pegado a la pared para evitar que le ataque de resto y tomar la iniciativa del punto. Esa doble de Gustavo Vidal va a llegar Fede Fernández. Ahí puede atacar Gustavo Vidal. Va a mandar al fondo al jugador argentino. Uno de los puntos más largos del partido. Ahí atacaba Gustavo Vidal. Esa es imposible de defender, Jorge. No, la amagó ahí con tirarle una doble pared. Al argentino dio el paso en falso y Gustavo muy, muy astutamente le golpeó la bola por dentro y no hizo ni el amago de correr el Federico. Allí viene Gustavo Vidal al servicio. La doble llega cómodo. Fede Fernández en esa doble también la casa Gustavo Vidal. Y atrás a la pared, no la puede devolver Federico Fernández. Tenemos otro empate a 4. Ahí está la orden clara de Conrado Frías. Seguimos. Viene muy adelante para recogerla Federico. Hizo un extraño ahí, no pudo llegar. Coge la iniciativa Gustavo Vidal. Sí, no, hemos visto un cambio de saque por parte de Gustavo. Ha intentado sorprender al argentino y bueno, lo ha conseguido. España toma la iniciativa y tiempo argentino. Tiempo muerto con 5-4, pero sí es verdad que ha iniciado mucho mejor Gustavo Vidal este segundo set que el primero. Sí, aquí bueno, le ha costado mucha más igualdad que como acabó el primer set. Sí, le ha costado un poquito más ahora al jugador argentino iniciar el set. Bueno, 5-4 arriba España. Recordemos que en el primer set se adelantaba Argentina por 5 tantos a 0 y bueno, ahora Gustavo ha empezado mejor. Vamos a ver si se desarrolla el set de la misma manera que el anterior. Gustavo empieza perdiendo, pero remonta y acaba llevándose el partido. Y metemos a España también en la segunda final de paleta goma. Pues con ese tiempo muerto, con ese 5-4, Conrado Frías, Alejandro García dando instrucciones a Gustavo Vidal y a Fede Fernández. Es hiperactivo Gustavo Vidal. Es que no para ni en un tiempo muerto. No se puede estar quieto. Va en la genética de él, ¿no? La hiperactividad, la motivación, es jugar a todo, meterse en todo. Yo me acuerdo cuando viajaba con él y era un poquito más mayor, ¿no? Y él venía muy chiquitito y era incontrolable. No paraba. Jugaba todo lo que podía y míralo. Ya está convertido en todo un hombre y un jugador espectacular. Pues allá va Gustavo Vidal, que si por él fuera empezaba a jugar solo después del tiempo muerto, esperando a Fede Fernández con 5-4. Este segundo set manda el jugador español con un punto de ventaja. El primero lo ganó 15-8 en 13 minutos. Esa fue buena de Gustavo Vidal. La manda muy pegada a la pared. Se defiende Fede Fernández. Rebanada de Gustavo Vidal. No la va a casar. Sí, la casó el argentino. Se va a quedar cortita. Otro punto para Gustavo Vidal. Llegó el argentino, pero no le pudo golpear bien.
Sí, la leyó bien el argentino, pero no pudo finalizarlo. Otro punto para España, Guti toma la delantera y bueno, esperemos que siga así para que pueda cerrar el partido en este set. Ya se queda cortita de Gustavo Vidal, viene Fede para contraatacar. Intenta estar bien colocado Fede Fernández. Llega Guti con esa doble, va para adentro. No se lo esperaba Federico Fernández, que daba el punto por ganado. No pensó que Guti iba a llegar y llegó 7-4. Para mí, Aleix, punto que ha hecho Guti de conocer la pista, ¿no? Porque la bola anterior le tiraba una doble pared al jugador argentino en la que no era capaz de apoyarse. Y Guti, conociendo bien la pista, se ha apoyado muy bien. La red ha estirado mucho y ha tirado un doble perfecto, ¿no? Yo creo que este punto es factor de conocer muy bien la pista y que Guti ha jugado mucho aquí. La localía también juega muchas veces, ahí forzando ahora a Fede en dos ocasiones a Guti. Esa doble se va a marchar fuera. 8-4, dobla España-Argentina en este segundo set. Está muy consistente, da igual. O sea, Guti está buscando las bolas fuertes, largas, profundas. La rebanada, la doble pared, el argentino no sabe por dónde le va a llegar. Sí, no, yo creo que estamos viendo a un jugador español que tira un poco de la experiencia que tiene. A pesar de su corta edad, lleva varios mundiales a sus espaldas. Y bueno, eso se nota al final, ¿no? Una semifinal, hay que gestionar los nervios, hay que saber dominar cada momento del partido. Y bueno, lo está haciendo a la perfección y está dando un poco más de esa veteranía. Esa se marcha muy arriba. El tiempo muerto no le ha funcionado a Argentina, que era con 5-4. Y ahora el marcador ya es de 9-4, pone la directa. Quiere morder el oro Guti. Para eso tiene que ganar primero aquí a Fede Fernández. Espera México en la gran final. Buena doble pared ahora de Fede Fernández. La dejó muertita. Vuelve al servicio Argentina. Saca a Gustavo Vidal. Sacar Fede, se lo piensa, como antes nos decía Jorge Reigosa, ha cambiado de lado. Otra doble, muy buena, otra doble, muy buena de Fede Fernández, ha reaccionado el argentino. Con dos dobles a las que no ha podido llegar Gustavo Vidal. Tiene que volverse a meter en el centro de la pista, Gustavo. Está jugando muy atrás, quizás. Sí, estamos viendo a un argentino que no se va a dar por vencido. Va a seguir luchando. Y en ningún momento podemos creer que esto está cerrado. Guti tiene que seguir empujando. Y bueno, volver a coger un poco el centro del frontón, la parte delantera, e intentar sacar al argentino, que ahora se le ve más cómodo y más confiado. Esa doble de Guti va a llegar Fede. Quiere hacer correr a Gustavo Vidal. Esa se va a quedar cortita, es nuevo punto para Argentina, son tres seguidos de Federico Fernández, tenemos partido. Está de vuelta Argentina y tiene el apoyo también de la grada. Sí, aprieta mucho la hinchada argentina, afición muy ruidosa y se está notando, ¿no? Se está escuchando mucho la afición argentina ahora mismo. Vemos banderas de Argentina en el Real Club Náutico de Tenerife apoyando a su jugadora Federico Fernández. Con tres puntos seguidos. Castiga ahora Guti a Fede Fernández. Y esa doble se va a marchar fuera por mucho. Recupera el servicio España. Ya tiene 10. Gustavo Vidal. Sí, era importante que recuperara el saque en cuanto antes, ya que le estaba haciendo daño a los jugadores argentinos sacando por dentro. Y bueno, vamos a ver si consigue hacer un par de puntos seguidos. Si se puede, grita ahora la gente del Real Club Náutico de Tenerife. Esa doble va a llegar Fede Fernández. Coge posición en el centro Federico Fernández. Qué buena, la acaba de salvar Gustavo Vidal, pero a esta no podía llegar. A la primera sí, con esfuerzo, a la segunda no. 10-8 a 2 Argentina.
Muy buen punto de Federico Fe. Ha atacado durante todo el punto. Gustavo se ha defendido lo que ha podido. Y ahora pide tiempo muerto a España. Yo creo que debido al cansancio del punto. A ver si Guti se relaja, respira y sale bien de este tiempo y consigue llevarse el segundo set. El parcial es de 4-1 para Federico Fernández después del tiempo muerto que había pedido Argentina. Pero bueno, Guti tiene que jugar, Mónica, con un poquito de cabeza. Sigue teniendo dos puntos de ventaja. Sí, el jugador español sabe que va por delante del marcador. Y bueno, eso también te da una tranquilidad y además tiene un set a su favor, ¿no? Él tiene que gestionar un poco el momento y la racha del argentino, pero yo creo que sí, lo caracteriza a Gustavo es su mentalidad, ¿no? Él es uno de los jugadores que destaca por no solo por su juego, sino más que nada por su cabeza, su saber estar, y él tiene capacidad para gestionar este momento. Y bueno, esperemos que vuelva al partido, que vuelva a entrar y consiga frenar un poco esa motivación del argentino. Vamos al juego, grita Elizabeth Liscorain. Árbitro principal del partido, la mexicana. Sí. La cogía la bola a España, le decía la colegiado, no, saca Argentina. Es verdad, ganó el anterior punto Federico Fernández. Oportunidad para Argentina de colocarse a uno de España. Una bola de Gustavo Vidal. Quiere meterle velocidad y lo consigue Gustavo Vidal con esa doble. La primera para avisar, la segunda para llevarse el punto. Gran tanto de Guti ahora, de revés. Importante que intente cerrar esto cuanto antes, ya que también juega la modalidad olímpica. Y bueno, el jugador de pala mexicano ya está en la final. Y cuanto más muy cerca de la pared ahora. Sí, ahora se le complicó mucho esa bola. Se pega un poquito más el jugador argentino y bueno, de momento esos dos puntos son suficientes para mantener a raya al jugador argentino. Aguanta con ese colchoncito de dos puntos, antes con el 10-8, ahora con el 11-9 Guti. A cuatro de llevarse el partido. Tiene que anotar seis Federico Fernández para forzar el tercero. Toma con tranquilidad Gustavo Vidal, sabe que tiene dos puntos de ventaja. Arriesgará solo cuando tenga que hacerlo. ¡Qué buena la de Gustavo Vidal! La pide Argentina, pero fue puntazo Jorge de Guti. ¿Cómo capturó? Porque era muy buena la de Federico Fernández, pero la devolvió Gustavo. Sí, bueno, una bola dura que Gustavo golpea de revés y se le abre ahí, no sé si la tiró intencionadamente o no, pero en cualquier caso, muy buena bola. Esa dejadita, esa doble pared de dejadita. La tenía caramelo Gustavo Vidal, punto número 13, a solo dos de la final. Sí, estamos viendo una racha por parte del equipo español muy buena. Se le ve muy motivado, con muchas ganas de comerse un poco el mundo y cerrar ese set, y esperemos que lo consiga, ¿no? Estaba a solo dos puntos de poner un pie en la gran final. Podría tener asegurada mínimo medalla. Buena rebanada del argentino. Se adelanta bien Guti para que no le bote. Es muy buena la pelota. Se va a ir a la valla. No la puede devolver Federico Fernández, que se desespera el jugador argentino. 14 para España. A un punto de la gran final. Gustavo Vidal. 1-1-1. Le grita a la gente desde la grada. Asiente Gustavo Vidal, preparado para el saque. Extra motivado el español. 14-9. Punto de partido para Gustavo Vidal. Ahí lo quiere cerrar, lo cierra Gustavo Vidal. A la primera que tuvo, no perdonó en 17 minutos. Se ha llevado este segundo set, 15-9. Tenemos a Guti, tenemos a Gustavo Vidal en la final. Tenemos otro México-España por ser campeones del mundo. Brillante cómo ha cerrado este partido Guti. Sí, bueno, México y España siendo los pronósticos favorables. Los dos en la final.
Y bueno, muy bien Guti, ha jugado un gran partido. Era importante que no se le marchara al tercer set, ya que igual esta tarde tiene que jugar otra vez, todavía no lo sabemos. Pero bueno, cuanto menos minutos tenga en pista mejor para llegar bien a la final de mañana. Y bueno, muy contento por Gustavo, felicitarlo nuevamente. Es un grandísimo jugador, se lo merece y gran partido que no había empezado bien y se supo rehacer y meterse en la final. Pues ya tenemos a Gustavo Vidal en la final, ya tenemos la segunda de las finales soñadas. ¿Otro España-México? Sí, no, yo creo que intratable España, 2-2, dos éxitos. Guti ha conseguido plantarse en la final, tiene la medalla garantizada, pero conociéndolo todos sabemos que va a salir a por el oro, no se va a chantar, México no le va a dar miedo y él va a lucharlo. Y ojalá lo consiga, ¿no? Sería todo un sueño para él y para todos los que estamos viéndole. Salvo el susto ese del 5-0 en el primer set, ¿ha sabido manejar la situación Gustavo Vidal? Sí, yo creo que hay que verse ahí, es una semifinal de un mundial, los nervios están a flor de piel y es normal que en los primeros momentos del partido haya dudas, inseguridades, pero admirable cómo se ha conseguido recomponer y bueno, el inicio es normal, es lo esperado también, ¿no? Y bueno, una vez ha soltado los nervios, hemos visto un jugador bien plantado en la pista, que ha tomado todo el rato la iniciativa, ha sido valiente. Yo creo que un partido digno de un campeón, ¿no? Gustavo Vidal, Josué Becerra, el mexicano, que hemos visto a nivel espectacular. Vaya final que nos espera mañana. El nivel está garantizado, los dos jugadores van a salir con todo. Tienen los dos una técnica envidiable, un físico que yo creo que va a aguantar, los dos van a aguantar la final y bueno, a ver si a Gustavo no le pasa factura el jugar dos modalidades, pero yo creo que tiene cabeza, tiene que aparecer mucho más, ¿no? Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos con estos comentarios en Paleta Goma. Jorge, lo que hablábamos con Mónica, tenemos doble final en Paleta Goma, sí. España-México era más o menos el vaticinio, lo que se esperaba, pero que el camino nunca es fácil. Sí, bueno, y me imagino que México habrá tomado nota de la semifinal, habrán estado la grada viendo jugar a Guti y habrán intentado apuntar las debilidades que creen que tiene, que para mí son muy poquitas. Y bueno, veremos qué tal el partido de mañana, creo que va a ser un partido espectacular, igualado y no descarto para nada un tercer set, ¿no? Una muerte súbita ahí entre los dos y ojalá nos den un gran espectáculo y pueda ganarlo Guti. Pues con Gustavo Vidal, precisamente, con Guti, también con Federico Fernández está nuestro compañero Sebastián Cutillas en la zona de entrevistas. Adelante, Sebastián. Esta jornada matinal de semifinales aquí en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife con este vibrante encuentro que hemos presenciado de paleta goma masculina entre el tinerfeño Gustavo Vidal y el argentino Federico Fernández. Triunfo para el combinado hispano. Comenzamos con Federico. Disfrutaste de una ventaja en ese juego inicial de 5-0 y al final pues poco a poco fue remontando el español y no pudo ser, ¿no? Sí, la verdad que arranqué muy bien los dos sets, había arrancado de arriba con confianza, pero hoy empezó a jugar mejor también, me sentí cansado cuando tenía que defender los otros puntos y bueno, me quedé con rabia porque había arrancado bien, estaba bien, pero no pude aguantar físicamente. Supongo que el calor, la temperatura ha pasado factura también. Sí, hace mucho calor, ayer tuve un partido muy duro con México que perdí en el último set, lo sentí hoy y bueno, no pude mantenerlo todo el partido, mi juego. Y bueno, él jugó muy bien también y me ganó bien. En el segundo juego lo has intentado acercarte también en el marcador, aunque Gustavo ha llevado la iniciativa, pero bueno, no ha podido ser tampoco. No, la verdad que también me costó la cancha, él la conocía muy bien, me ha tirado bien, me ha sacado bien, no le he podido adivinar algunos golpes, me he quedado muy corto muchas veces y él lo ha aprovechado. Ahora toca levantarse, recuperarse pronto y pelear por el bronce, ¿no? Sí, vamos a dar todo en el último partido. Espero que nos vaya bien. Nos queremos ir por lo menos con una medalla. Vamos a ver si es así, si Argentina tiene suerte. Gracias a Federico Fernández. Continuamos con Gustavo Vidal. Bueno, enhorabuena antes que nada por ese pase a la final. Estabas jugando en casa, eres de Tenerife. Es el sueño de tu vida casi. Sí, la verdad que es muy importante para mí este Mundial. Más aún conseguir meterme en una final, delante de mi gente, en mi casa, y con muy buenas sensaciones, la verdad. También felicitar a Fede porque ha hecho un magnífico partido. Y a ver mañana, cómo nos sale esa final. Se te ha visto con muchísimo ritmo, pese a empezar por debajo en el primer juego, 5 puntos abajo.
tu entrenador te preguntaba si querías un tiempo, decías que no, que tú solo te metías en el partido y has confiado en ti mismo y has demostrado que físicamente estás muy bien. Sí, venimos muy bien preparados físicamente. También el tema de jugar en dos especialidades me exige más, ¿no? Y me encuentro la verdad que bastante bien y sí, confiando siempre en el juego, que para eso llevamos entrenando muy duro este año. Se nota porque en cada saque, vayas por delante o por debajo en el marcador, quieres sacarlo antes posible, quieres que el rival no respire, quieres estar metiendo un ritmo alto, que es lo que a ti te conviene al final. Sí, lo vi, lo sentí un poco cansado, sobre todo ahí en el segundo set, y quería sacar rápido pues para intentar aprovechar a lo mejor esos segundos que te da debajo del rendimiento, ¿no? Ese cansancio. Esta mañana, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver el partido entre México, hablábamos con Josué Becerra al final del mismo, nos decía que te quería en la final, que quería enfrentarse a Gustavo Vidal, que quería jugar con las gradas en contra, que para él era un gran desafío, supongo que para ti medirte a México en una final también es el no va más. Sí, también es especial, sinceramente nos daba un poco igual el rival, pero bueno, si es México, pues tendremos que luchar contra México y iremos a por el oro, por supuesto. Y contarás con el apoyo, obviamente, de tu gente, del Real Club Náutico y bueno, y de toda España, que también está siguiendo las retransmisiones que hacemos aquí a través del canal de la Liga Sport. Sí, también muy importante el apoyo en redes sociales, que se aprecia la selección. Todo el mundo está viendo los partidos por el streaming, o si no, están aquí o algo. Y la verdad que uno se siente muy apoyado y es bastante importante para conseguir los éxitos. Muy bien, Gustavo. Pues enhorabuena nuevamente a Buti, al jugador tinerfeño, al jugador del Círculo de Amistad 12 de enero, por ese brillante pase a la final. Y a Alex, si quieres recordar lo que nos espera esta tarde, que también va a ser una jornada muy intensa aquí en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife. Pues sí, Sebastián, muchas gracias por acercarnos las voces de los protagonistas. Ya tenemos las primeras finales en paleta goma. Femenina y en paleta goma masculina. Va a ser ese doble enfrentamiento entre España y México. España en masculino derrotó 2-0 a Argentina. México hizo lo propio con Cuba, también 2-0. Los mismos resultados en categoría femenina: México sobre Francia y España sobre Argentina. Y esta tarde a las 5 volveremos en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, porque a partir de esa hora empezaremos con el México-Francia en frontenis femenino, y después nos esperarán, son todos semifinales, el España-Cuba en masculino, después el España-Perú en categoría femenino, y cerraremos con el Francia-México en frontenis masculino. Esa es la jornada de tarde que nos espera aquí en el Real Club Náutico de Tenerife. Nada, nos vamos, pero volveremos después de comer, volveremos a prepararnos para vivir una nueva jornada apasionante en este campeonato del mundo sub-22 de frontenis y paleta goma. Ya conocemos las finales en paleta goma masculino y femenino, México contra España en ambos casos, en las dos situaciones, y esta tarde también buscaremos a los finalistas en frontenis. La Federación Española de Pelota, el Real Club Náutico de Tenerife y la Liga Sports les han ofrecido este partido.